Si alguien tiene algo visto de para después más adelante del Choteado 2 o del otro que había, como el del Fiaca 2, de esos ejercicios que quedaron ahí pendientes, si alguien tiene algo visto de eso, por favor, después. Javi, a lo mejor tenía algo, ¿no? ¿O no? Algo, si tienen algo de eso visto, por favor, después díganlo. O trabajar. Digo estaba, que sí. No, sí, sí. No, estaba con el Fiaca 2, ¿vale? Pero al final, entre el último vídeo, no me terminó de aclarar bien y lo podemos ver al final. Yo prefiero al final, sí. Bueno, está bien, sigamos con este entonces. Vale. Ya, este no es tan difícil, este no es tan difícil, este más o menos. ¿Habéis puesto a grabar? Voy a poner yo también, a ver si. Ponga, sí, sí, lo he puesto, pero por si acaso poner alguno más. Sí, en este momento no tengo grabando. Bueno, también si alguien tiene alguna idea, mostrar, ¿eh? Si alguien tiene alguna idea. Sí, lleva 7 minutos, a no ser que se vaya a romper, pero lleva 7 minutos, 8 minutos grabando, así que, bueno, un momento. Si alguien lo abrió y tiene idea de algo para hacer o ve algo, diga también, ¿eh? No es necesario que todos estén escuchando, también pueden colaborar. Claro, claro, si la idea, a ver, yo no tengo ni puta idea de lo que va a pasar aquí, y básicamente no tengo tiempo ni de mirarlo ni de nada. Si alguien tiene alguna idea y lo está mirando y dice, a ver, che, se puede hacer tal cosa, se puede hacer tal otra, adelante, que para eso estamos. Por eso es una juntada, para que todos lo vean. Hola. Y que todos lo... Hola, sí. Hola. Buenas. Yo, bueno, es que me he tenido que ir y estoy en un ordenador que no es mío. Y yo he visto que hay un hilo donde calcula según la fecha y la hora, va calculando un número. Es el hilo que aparece un poco más arriba, ese, ahí lo crea. Y ahí va sumando... va calculando un número según el cuarto de o sea, según cada cuarto, pero he llegado solo a eso, ¿vale? Pero eso es bastante, porque eso es casi todo prácticamente. Pues nada, solo he llegado así a eso que... porque me he tenido que ir y ahora he cogido un ordenador que no era mío para entrar, entonces solo eso. Bueno, pero eso es casi todo, así que bueno, está muy bueno. Está muy bueno que ya tenga una pista ahí. Vale, claro, claro, ya avancemos más porque yo ni siquiera había visto esto. Bueno, había visto el 3, pero no había entrado a la función. O sea, había visto los dos mensajes que están aquí, pues he puesto los dos objetivos, pero no, ni siquiera lo había visto. No, si alguien más de la reunión o lo que sea quiere mostrar algo, que pues, sin problema ninguno. Sí, Alessandra, es en Windows. Bueno, supongo que con Winnie también puedes levantar una... Tener máquinas virtuales, ¿no? Y poner... Sí, las máquinas virtuales, no puedes tener una máquina virtual en cualquier sistema y abrirlo en Windows. En un Windows de una VM. No hay problema. Y nada. Bueno, es muy bueno lo que dijo ahí, no sé cómo se llama el muchacho este que habló, Tarraga. Sí, claro, como tiene los cuatro, medio, a veces medio complicado decir los nombres. Sí, está bueno eso que dijo, que hay un thread donde hace una cuenta con números según ciertas cosas y eso influye. O sea, que eso hay que verlo. ¿Qué es lo que hace en el thread? Porque eso es lo que influye realmente. Hasta donde he llegado yo, la variable parameter, al final calcula ese número y lo mete en la variable parameter. Hasta ahí he llegado. Ya me he tenido que ir. Respondiendo a lo que dice Alessandra, dice, tengo una duda, ¿cuándo configuro si vos querés la tener internet, si vos querés tener una... Si vos querés tener internet dentro de la máquina virtual, tendrías que ponerlo en NAT para tener internet dentro. Si lo querés poner aislada de todo, y me parece que lo mejor sería ponerlo en modo host only. La VMware tiene modo host only, con lo cual está más aislado, ¿no? Depende cómo quieras hacerlo. Bridget también, pero Bridget, el problema es que si estás en una, por ejemplo, yo si acá lo pongo en modo Bridget de mi casa, no me da otra IP más el sistema este, ¿cómo es? Los Internet Service Provider, generalmente te dan una IP sola. En una empresa vos podés ponerlo en modo Bridget porque tenés varias IP, pones una IP y la otra máquina con otra IP. Pero en tu casa no sé si en modo Bridget vas a poder tener dos IP diferentes. Me parece que va a ser NAT. Sí, y es que por defecto creo que viene con NAT, porque yo nunca toco NAT prácticamente, lo más que lo desconecto. Y... En NAT vas a tener internet dentro y afuera, y en Bridget no vas a tener internet porque no vas a tener IP, porque no te va a dar otra, no creo, salvo que estés en una empresa, que puedas tener muchas IP. Y si no tenés el modo host only, pero ese modo host only es más que nada para tipo laboratorio, para trabajar en tipo de pruebas. Bueno, esto sería en el caso de que estés en Linux, ¿no? Y quieras depurar desde
¿no? En remoto, sí. ¿No? Porque si tienes... Yo, sí, por ejemplo, igual a mí no me da otro IP. Cuando yo lo pongo en Bridget acá en mi casa, no me da otro IP. O sea, me da un IP para la principal y el segundo ya no me lo da. O sea, debe ser porque acá, no sé, por ahí en otro proveedor de internet, sí. El mío ICP no. Lo tienen capado o algo, sí. Entonces, sí, algo está capado, no te da más que una IP. O sea, es una IP por persona. Bueno, yo en este caso, por ejemplo, como es Windows y estoy depurando el propio Windows, pues lo podría desconectar, ¿no? No me haría ni falta ni siquiera en internet. Ah, ahí no importa. Pero si está en Linux, pues supongo que sí. Vale, pues sigamos viendo parte de esto, ¿no? Encima no tiene símbolo, ¿qué? Sí, no, ya me voy a dar cuenta que está sin... A ver... Cumplida y root de la IP de la manufactura. Sí, pero yo intenté todo y no. Llega un punto que llego siempre a la misma limitación del ISP. Y llamé al ISP y me dice, no, tenemos bloqueado más de una IP. Acá, en el trabajo, no tengo ningún problema. Uso Bridge porque tengo dos IP. Acá no pude hacerlo. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Si le ponen Bridge, me ponen Bridge. Si le da un IP diferente, mejor. Ojalá yo pudiera hacerlo. Bueno, aquí vemos el mensaje, ¿no? Play Center Integer, y aquí abajo también lo vemos. Entonces vemos que luego que esto es parte de un bucle y va a estar pidiendo los datos, ¿no? O sea, es como dos cosas diferentes. O sea, supongo que esto sea print o algo así. Digo cerrar de función. Esto tiende a ser print, pero lo que no sé es por qué está aquí fuera. Supongo que sea... Normalmente está la función, la llamada a la función, pero no está fuera de la función. No sé por qué está pasando eso, pero... No, pues no creo que sea. A ver. Y trasealo, y cuando pasas con F8 por arriba y sale por el cartel, ponen un breakpoint, anda traceando. Y cuando pasas por arriba y con F8 y se sale en la consola, le pones print. A veces sí. Las cosas... Tampoco hay que hacerse tan... Sí, tan claro, sí, volverse tan loco en pensar... A ver, está ahí, no hay nada todavía. La pasamos... Y ahí está, bueno, imprime. Pero lo que no sé es por qué está aquí fuera también. Esto es raro, ¿no? No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso debe ser el GETS. Eso debe ser parte del de la llamada esa, ¿no? De la llamada del scanf. Se la pone aquí y lo incrusta todo aquí de manera rara. No, porque eso es parte del. Esta es la llamada que te devuelve el I/O, ¿viste? Que cuando haces el ¿cómo es? El. La llamada del scanf, creo que era scanf ese, si no me equivoco, lo que hay después. Sí, creo que es un scanf. Bueno, uno de los argumentos es el, tiene que llamar al ¿cómo es? Al, ay, ahora se me fue, al I/O, bueno, a la entrada, ¿no? De teclado, el argumento de la entrada de teclado. Bueno, pero igual, pasalo, cuando pasas por arriba y ves que se queda el cursor quieto, es porque es scanf, o hace lo mismo. Si ves que pasa por encima y no para, no es eso. Ves que no paró. Pues eso no, simplemente te devuelve el I/O del teclado, ¿no? Como es para poder pasarlo para después a la otra función. Es un argumento que le pasa a la otra, a la scanf, o no sé cuál es la que tiene ahí. El scanf me parece que era la de abajo, la 370, era el scanf. Sí, por eso, la de abajo, por eso mismo. Esa primera no, esa no es la que pasó recién. Ese es el tema. Tengo una duda. Sí, perdón, no era scanf, era fgets, por eso que fgets necesita el stdin, y ese argumento es el stdin, eso lo consigue con ese call. Entonces es el tercer argumento, es el stdin que se lo pasa al fgets, ese debe ser fgets. Sí, la duda, adelante. Es que acá nosotros, si lo ponemos en redes, ¿qué capa estaría cubriendo? ¿Esta es como la capa 2 o nada que ver, la capa de enlace dato? ¿O no? Yo de redes, la verdad es que no tengo ni idea. Ahí, mira, ya, ahí, como vos dices, yo no soy experto en redes. No soy experto en redes, ¿no? Sí, a Rafael está hablando ahí. Rafael te está diciendo 2 y 3. La verdad que redes. La capa, pero si es la capa 2, es la capa de enlace dato y la otra es la capa de red. ¿Pero por qué la capa de red? Ahí no, ahí me perdí. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, perdona? Que lo que pasa es que si esto fuera, o sea, a nivel de redes, tomando las 7 capas del modelo OSI, esta sería como la capa 2, la capa de enlace de datos. No, yo creo que es la última, es la 7, es la de aplicación. ¿La capa de aplicación? ¿Pero por qué?
Esta es la aplicación que está aquí corriendo y en el fondo lo que estamos ejecutando es un archivo exe. Los nombres difíciles de las cosas a mí me vuelven loco. No, está bien, muchas gracias. Yo porque es la 7, llega a ser otra y no sabría mal decirte, pero los archivos exe es la última, ¿vale? Luego a lo mejor puede utilizar la base de datos. No, es que la última es la capa, no es la capa 8, la última. Capa 8 porque la persona, el error entre la silla y el escritorio, es el error del usuario. Esa es la 8. Es el usuario. Bueno, sigamos. Entonces el problema ahí era que la llamada siguiente es fgets y esa primera lo que te hace te devuelve el stdio que se necesita para ingresar de teclado. Ese call lo que hace es devolver el stdio, o sea, es uno de los argumentos de fgets. O sea que más abajo de ese call de abajo debe ser el fgets, ese que seguís ahí. Ese debe ser el fgets. Si seguís pasando por arriba, seguramente te va a pedir que entres algo, ¿no? Seguís traceándolo. Sí, sí. Vamos a seguir. Uno, esto no sé lo que es, pero. Y debe ser. Uno tiene que ser los argumentos donde entra el valor. Ah, son una estructura, un puntero. Bueno. Nos quedamos con esto, ¿no? Que va a pasar a RX64 y entra aquí. Bueno, de todas maneras. Claro, de todas maneras va a salir hasta el return. Bueno, me pide algo. O sea, me pide algo aquí ya. Eso debe ser. Pues vamos a poner el típico FI acá. Ve que es el fgets que está entrando esa string y después la va a pasar a seguramente a claro, vamos. Ese sería el fgets. Ese fgets porque tiene el stdio. Si fuera scanf, como había pensado yo al principio, no tenía esa llamada ese stdio. Y claro, aquí ahora sale el buffer, que donde sí. Supuestamente no. Aparte, scanf también, perdón, fstdio también tiene el fgets este. ¿Qué dije yo? Scanf. Claro, el scanf tendría un porcentaje de o algo, si fuera scanf, viste que es el tipo de dato que vos ingresás, porcentaje X, porcentaje C. O sea, que viste que en cambio este no tiene, fgets no tiene porque es directamente. La entrada es directamente una string. Al renombrarlo ya la ha puesto bien, ¿no? El buffer de salida, el máximo y el string donde va. Claro, cuando vos le pones el nombre y le pones un nombre de una función de Windows, IDA te pone los argumentos que corresponden. Vale, pues como no da error, ¿no? Venimos para acá. Hay dos operaciones en NOP, así que listo. Y aquí ya empieza un poco más la magia, ¿no? Vemos que pasa a R8A. A ver, viene Mafo. Hola, Mafo. Hola. Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Sigan nomás lo que están. Aquí. Para no distraerlos. Vale, bueno, seguimos con esto que está vacío. Tiene pinta de ser un buffer de destino. Vamos a poner, por ejemplo, destino buff. Y esto es mi buffer. Vamos a poner input. Sí, posiblemente, te digo así, como idea, para mí, a veces cuando vos tenés un ingreso de una string, normalmente hay algo que te lo va a convertir en entero, ¿viste? Si es un número, y te dijo serial, que ingreses un serial, que es un número, esa string posiblemente la convierta en un número. Es normalmente lo que se hace. Porque no podés trabajar como string un número. Para poder hacer operaciones y algo, lo va a tener que pasar a número. Así que fíjate, si cuando vos pasas por encima en ese destination buffer, se queda el valor, será fiaca, ¿no? El 98, pasado a hexadecimal, entonces posiblemente lo que pasó fue que lo pasó a número, ¿no es cierto? Esa es la función que pasa a número. Sería, ese puede ser string to i, una función que se llama string to i, o sea, string to integer. Podría ser, digo yo, ¿no? Pues sale por encima. Vale, sí, vamos a entrar. Bueno, vemos que aquí le pasa mi serial y esto sería el destino, que sería el otro que hemos pasado, lo pasa al revés. Lo testea esto y como, bueno, lo que va a hacer es pasar el contenido, ¿no? Bueno, sí, pero ahora llama a esa función al final y ahí está el string. La última función que llama debe transformarlo en número, seguro. Esa de ahí.
y lo debe guardar ahí en esa bar seguramente, a ver. Sí, este sería el que ha convertido y esta sería la... ¡Uf! ¡Qué función! No, pero pasalo por encima, porque seguro que ahí te vas a dar cuenta. Sí, aquí está. Que salió. Sí, acá. Te devuelve el número de la string que es, si es un número. Si no es un número, te va a devolver cero. Posiblemente... Ahí faltaría un chequeo de que sea cero. Y da casualidad que FIACA no es, corresponde a una sesión de memoria. Que pone sí, casualmente, de pedo corresponde. Bueno, pero ese es lo que, bueno, que explicarle, que lo que hace, uno se da cuenta porque como 98, 98, 98, el número pasado a hexadecimal es FIACA o F1 ACA, que uno siempre pone 98, 98, 98, porque enseguida se da cuenta cuando lo transforma a número, porque aparece siempre ese F1 ACA, que en castellano FIACA significa, en argentino, no en castellano, es una palabra que significa pereza, vagancia, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. Yo lo pongo así porque enseguida me salta a la vista. Entonces ahí te das cuenta que lo que hizo fue agarrar ese AX, ahora lo va a guardar en algún lado, seguro, porque... Ahí todavía está la string, en AX está el resultado, el número. Sí, así que sí. Tiene que guardarlo en algún lado, lo pasa a EBP. Sí, lo pasa aquí a EBP. Y en algún lado lo va a tener que guardar. Más adelante lo usará. Ah, no, lo usa con EBP. Ya directamente lo... O en algún lado lo tiene que pasar, algo tiene que hacer. Bueno, el destino del buff lo pasa a RDX, RCX, lo copia EA, que es el FIACA. A EBP. Aquí va a leer el contenido. Que es 98, 98, 98. Se está fijando si el barra N, no es nada eso. Uh-huh. Eso está fijando si tiene un barra N. Se fija si el contenido es un barra N del. Sí, lo que trata es sacarle el barra N al final, eso es. Sí, encuentra la A, ¿no? Que sería como el salto de línea, ¿no? Sí. Vale, y. Claro, si no, viste, va, ya como ya entró, eso saltea y va directamente al loop. Va al loop. Saltea eso y va al loop. Ya después va a te dar cuenta que es si como no que, vuelve. Claro. Es como que si no lo encuentra, te lo vuelve a repetir desde aquí. Claro. Si no, va al loop a ver si que lo que entraste y todo. Si no, vuelve a repetirse. Che, ¿qué pasó? Que está el gallinero. Todo, cocoreado el gallinero. Se cocoreó el gallinero. A la miércoles. A ver qué dicen por el chat. A ver, Michael dice que vino a saludarnos y de paso a escucharnos. Muy bien. Bueno, venimos aquí. Y ahora, como ya renombremos lo que pusimos antes del PrintF, pues ahora deberíamos introducirnos. El 98, 98, 98. Es que LD, que sería decimal, y el otro que no sé, la L no sé lo que es. Sí, para imprimir el número que entraste. Que te sí, va bueno, a imprimir. Como... Sí, igual. Vale, eso sería el R14 este y lo pasa aquí como reseteo. Y entra aquí. Bueno, esto es por lo mismo que del FGS. ¿No? Sí, lo mismo. Esto es como otro que tiene. Vale, y de momento, pues, no sé, vamos a ponerle A mayúscula, ¿no? Que sabemos que es 41. Sí. Entonces, si ese pidió un carácter, debe ser getchar, ¿viste? Getchar, esa función. No, FGS, debe ser getchar, porque te pide un carácter. ¿Viste? Porque si no... Sí, bueno, no, me pide algo, pero no sé lo que es. El otro sí que me... Pero, claro, que le pongo un íntegro. Pero acabo de apretar una letra y es un carácter, ¿viste? Sí, se la traga, sí. Eso debe ser que sería getchar, ¿no? Sí. Ahí está. Pues fíjate que en AX quedó 41. Sí, el 41 ahí lo... A ABX... Ahora aquí le pasa a R9 parámetro en cero que había resetado. El 3 ahí de un nuevo hilo. ¿Qué va a crear? Va a crear un hilo. Todavía no lo creo. Ese es el argumento donde va a guardar el thread, el ID del thread. Es el par de puntero, el ID del thread, donde lo va a guardar. Y supongo que los parámetros son que le puede estar, dependiendo de los parámetros que le pasemos al hilo, que vaya a crear con la función, pues hará una cosa o hará otra. Hasta ahora es cero.
Sí, sí, hasta ahora es cero. La formeta, la soreado aquí y la reseteado ahí. ¿Qué pasa? El 1. Bueno, esto también lo va a sorear. Ahí está la función, está la address en la función. Sí, está la address en la función que. Tendría que poner un break. Ha dicho antes Tarraga. Ponele ahí. Lo, el sí, acá también está también. Lloviendo. Acá también está lloviendo con todo. ¿De dónde sos? Porque yo estoy acá en Buenos Aires, llueve, pero. No soy de Buenos Aires, pero acá llueve como loco. Sí, no, claro. Está lloviendo loco. Claro, en, cualquier este momento, caso, en cualquier momento aparece Noé con el arca. Ah, San Chile, bueno, pero también, sé que toda la zona sur acá, en cualquier momento aparece Noé con el arca acá, y trae los animales y todo, porque estamos, en cualquier momento se suben todos los animales al arca. Muy bien. No sería así, ¿no? Algo así, una llamada a eso, ¿no? Sí, si querés apretar F5 y si tenés el IDA Pro te sale... Sí, sí. Sí, el compilado, sí. Sí, pero bueno, vamos para comprobarlo, pero bueno, sí, es eso, básicamente. O sea, le pasa 0, 0, ah, bueno, yo he puesto 3, son 2, y luego le pasa el 0 y el 1, ¿no? Que sería... Sí, sí, el argumento, el parámetro a 0, porque solamente cuando pasas un 3 puedes pasar un solo argumento. Si quieres pasar más, tiene que ser una estructura que tenga varias cosas dentro. En este caso es un puntero, un solo argumento. Ah, si quieres pasar más de uno, tiene que tener una estructura. Que ser una estructura. Y sí, porque como es un solo argumento, o sea, vos le puedes pasar un puntero. En ese puntero puede ser apuntar a un entero, puede apuntar a una estructura, puede apuntar a cualquier cosa. Si quieres más de una cosa, tiene que ser una estructura. Uh-huh. En este caso es una sola cosa, es un número. Vale, crea el hilo y espera como 3 segundos, ¿no? Sí. Tres milisegundos. Aquí viene el hilo. Y bueno, y aquí lo que va a ser uso, ¿no? Lo que pasa es que ahora no ve, ha continuado con el. No, pero igual. Sí, esa es la cagada cuando estás en un debug. Con otro hilo, ¿no? Te se va al hilo. Te salta de uno al otro. Uh-huh. Pero bueno, vas traceando y te va a ir traceando uno y va a volver acá. Va a ir allá y va a volver acá cuando vayas traceando. ¿Ves? Ahora va a hacer otra línea y después va a volver al otro. Claro, trae el GetSystemTime, ¿no? Que supongo que sea... Bueno, esto lo voy explicando así un poco también por si hay gente que no tiene mucha experiencia, ¿no? Y que también vaya viendo cómo buscar cosas y ver, yo qué sé, verlo de un poco, ¿no? Habrá gente que tenga más conocimiento que yo, obviamente, pero... GetSystemTime, te da el tiempo, la fecha. Dicen por el chat, al sur de México solo está nublado y poquito viento. Puede ser que también el maestro esté haciendo mal aposta las indicaciones. No, mal no, no. A veces le digo alguna cosita así de costado, pero no, mal no. No, tampoco no, lo tiro. El maestro siempre tampoco, no ha ido. Tampoco los tiro a la banquina, ¿no? El reto sí que se desahoga. En el reto pone cualquier vilguería para que no encontremos la solución, pero luego no. Es bueno. Ya, bueno. La maldad está hecha cuando uno. Y también es obvio, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo, vamos a ir reconociendo poco a poco lo que está, ¿no? Recupera la fecha de hora actual del sistema de formato universal coordinada, UTC. Vale, pues ahí está la estructura System Time. O sea que ahí vas a decir, si haces clic en System Time, te dice el resultado es un puntero a eso. O sea que ahí tenés un puntero, una estructura que va a tener año, mes, día, minuto, segundo. O sea que según el. Déjalo ahí, porque ahora según qué índice. ¿Qué campo, claro. Igual creo que IDA tiene System Time ahí. Si vos apretaste, creo que te pones. Sí, creo que en IDA, si pones T, tiene System Time ahí. Cuando ahora, ves, cuando vuelvas. Vale, lo devolvió. Bueno, claro, Eddie, porque Eddie es el puntero a System Time. Ves que Eddie es que estaba en System Time. O sea que esa es la estructura de System Time. Si apretas T ahí y le pones System Time, te va a decir qué campo es. Ahí en el RDI. No tenés System Time. A ver. No. No. Anda al local type, view local types. Por ahí no. No, pero ese no. No, pone view local types, a ver si lo tenés en view. Open su view. Local types.
Con el control F, System Time. No. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, si no hay que agregarlo a mano, pero bueno, en este caso no está. Uy. Vale, no está. Bueno. Pero bueno, sabemos que nos devuelve Michael, eso, ¿no? Michael, ponele, muteale un poquitito que hay mucho ruido ahí en la casa, Michael. Voy. Muteale un poquitito si no estás hablando porque hay mucho ruido atrás. Listo, gracias. Bueno, bueno, fíjate, más 0A. Uno puede ir y mirar en la página a ver cuál es 0A. ¿Qué campo es el 0A ese? Son 10. Son 10. Bueno, a ver, si no va a la página. Uy, se cerró la página. Creo que sí que lo cerró. Bueno. System Time. La estructura esa que tenía la estructura. El System Time. A ver, ahí está. 10 y va de a 2. Cada uno es Word, cada uno son 2 bytes. Por 5, ¿no? 4. Sería 4, 6, 8 y 10, la hora. Sería el minuto. No, el siguiente, ¿no? Porque, bueno, sí. Porque sí, claro, minutos, sí, sí. Son los minutos. Sí, sí, los minutos, claro. O sea, ¿qué tipo está leyendo los minutos? Uh-huh. O sea, la otra vez cuando hicimos el otro ejercicio agregamos esta estructura y la puedes copiar de ahí. A ver, copiala de ahí. Así nomás, copiala de ahí a ver si la puedes meter en IDA. Creo que así es más copy. Andá al IDA en Local Types, donde estaba recién. View, Local Types. View, OpenSubView, Local Types. Y pone Insert y metele ahí eso. Control B, a ver, ok. Sí, le creo que la tomo. A ver, control F. Ahí está. Ahora pone clic derecho. Sincronice tu IDB. Y ahora te va a aparecer en el. Cuando vayas al. Listo, ok. Ahora anda de vuelta al código y aprieta T y te va a aparecer System Time. Y te va a decir qué campo es. En minuto. Ya te sale que para. En el site 10 que hemos visto que era la A. Es minuto. O sea que el tipo está leyendo qué minuto es. Fíjate ahora cuando lea con el minuto de tu computadora, NSX. Uh-huh. No, ahí en donde está ahora. Sí, bueno, en varios lugares lee lo mismo. Pero ahora si traceas, fíjate cuánto vale el minuto ahí. ¿Cuánto vale el minuto? En el, para poner el mouse encima, ahí en donde está leyendo. Ahí. Todavía no lo leyó, tenés que trasearlo. Sí, tengo. SX22, o sea que 22 en decimal. Tenés que pasarlo a decimal. ¿34? Bueno, porque para allá tardamos un rato. ¿Ves? Sí, que en ese momento, cuando vos pasaste por el System Time, era 34. Sí, tardé un poco, exactamente, tardé un poco. Ahora ya es 38, pero bueno, eso tiene el momento, el minuto del momento cuando pasaste por System Time. O sea, es muy loco, porque dependiendo del minuto que ejecute esto, ¿no? A ver, no para ahora entrar gente. En el momento que ejecute esto, ¿no? Y coincida, ¿no? Hará determinada cosa. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, que todas las cosas mías tienen un poquito de trampita, si no, no tiene gracia. A ver, están preguntando por el chat. Sí. Estoy en el cerebro y lo giré. Una pregunta, ¿subirán esta grabación? Que me avisas que estoy cortando la luz. Siempre lo grabamos y lo subimos ahí a donde están los videos de YouTube. De momento está grabando. Si sale la grabación, la terminamos de subir siempre. Una vez nos ocurrió que todos pensábamos que los demás estaban grabando y resulta que al final nadie estaba grabando. Y al final nadie lo grabó. Pero bueno, ahora nos aseguramos. Ahí creo que hay un par grabando y creo que después lo subimos ahí siempre. Donde dice juntadas extraoficiales en los playlists. Por ahí tarda, hoy, mañana, pero en un par de días lo subimos. Bueno, ya sabe que ahí tenés el CX es 22. Lo compara con F. Uh-huh. ¿Qué es F? F es 15. F es 15. O sea, si es más bajo, está fijando si es más bajo que 15. O sea, sí. Según vos fíjate que según el momento del minuto, ¿no es cierto?, que lo hiciste. Uh-huh. Este caso es más alto que 15. Si es más bajo, le añade 99. Al argumento RBX, que RBX era el 0, el puntero a 0, que era el argumento. Si haces ahí clic, en RBX se va a mostrar que ese es el argumento. Sí. O sea que en realidad el número que le está sumando, según el minuto, le suma distintas cosas. A ver, si es menor que 15, le suma 99. Ahí vuelve a agarrar otra vez el minuto. RDI, apretate y vuelve a agarrar otra vez el mismo valor, que lo tenía ahí guardado.
sigue siendo el mismo, porque no cambia. Sí, sí, no ha cambiado todavía, claro. Sí, pues lo comprobé en la misma pasada, o sea, en el mismo tiro, sí. 22. Con uno E que sería 30. Hace clic, ahí es 30. 30. ¿No? Le puedes poner eso, lo puedes poner en decimal, ¿no? Para que sea más fácil. El 1E, apretar, creo que es H, ¿no? ¿Cuál es? H. Y el otro también, en 15. No, espérate. No, ese no, el otro, el 15. O sea, 15 segundos, 30 segundos, le suma otro valor. Que si son... Se le suma 94. Bueno, aquí ojo que todo sigue sumando. O sea, que si vos estás, por ejemplo, en un minuto menor que 15, te va a sumar el primero y te va a sumar el segundo también. O sea, que se van incrementando. O sea, porque si vos estás en el minuto 13, el primero es más bajo que 13 y el segundo también es más bajo que 13. Así que vas a ir sumando todos si vos estás en el primer caso. Porque ahí dice que sí es más bajo que 30. Y si vos estás en 13, es más bajo que 15 y es más bajo que 30. O sea, que en ese caso le va a sumar los dos. Uh-huh. Los dos al sigue sumándole valores. Ahora compara con otro número, a ver. 45, o sea, 15, 30, 45. Sí, le va sumando de 15 en 15, parece ser. Sí, y ahí le suma otro valor. Bueno, es lo mismo. Aquí le suma otro. Aquí lo vuelve a 60. A 60. Si es menor que 60, le suma al otro. O sea, que hay cuatro casos. Menor que 15, menor que 30, menor que 45 y menor que 60. Vale, en este caso, como era, habíamos dicho 34, era 34 menor que 45, entra aquí. O sea, le añade 84. O sea, que acá en este caso, lo que para hacer un keygen, lo que habría que hacer es que el mismo keygen ejecute el archivo. Tome el valor este y te haga el resultado según el valor que tiene en ese momento el keygen, porque como puede variar, el keygen tiene que saber en qué momento arrancó. Entonces toma el estado inicial y ahí en ese momento. Sí, es como leer los dos al mismo tiempo, el guess instant time, para saber el minuto que se ejecutó. Claro, el minuto que se ejecutó. Entonces vos lo tirás y lo tratás de hacer rápido, ¿no? Para que no pase el tiempo. Bueno, si lo haces desde el mismo keygen, el mismo keygen lo hace todo rápido, ¿no? Le inyecta, sí. Todo pasa todo rápido. Sí, y sí. Entonces ahí vos sabes el valor inicial. Bueno, quiere decir que ya sabe que eso es lo que va a hacer todo y va a sumar de todo el valor y va a salir y lo va a devolver. No más nada. Vale, bueno, antes hemos visto que el parámetro era 0, ¿no? Ahora como le añadí 84 y era 0, pues se queda en 84. Sí. Y lo vuelve a comparar aquí, pero como también es menor, también se lo vuelve a sumar. O sea, como es menor, 5 le suma estos dos valores. Sí, y el tercero también. Claro, exactamente. Todo lo que sea menor que 60, menor que 30 y menor que 45. Todos esos valores se los suma. Los últimos tres, digamos, en este caso. Y ahí ya sale. Y ahí está el ICI. Aquí está el ICI. Bueno, que te voy a poner el otro colorcillo. Ven que no es difícil el ejercicio. Ahora cuando termines el 3 te vas a hacer seguir en el otro, en el principal. Cuando salgas de ahí, seguís en el principal. O sea, vas a tener que volver al 3 principal y poner un breakpoint, si no te vas a seguir traceando por ahí como loco. Andá donde estaba el 3 principal, con la flecha para atrás. Con la flecha para atrás. No, al principal, sí, volví para atrás. Ah, bueno, que vaya al main, ¿no? ¿Quieres decir? Al main, donde estabas ahí antes de entrar, después de create thread. Poné un breakpoint por ahí después del... ¿Dónde estabas ahí antes de entrar al Create Thread? Pues justo después, ¿no? Sí, sí. Bueno, en algún lado. Cuando vuelva a parar. Bueno, está el rule y te va a parar. O si no, te pide otro número. Claro, me ha imprimido el ICI. Me ha imprimido el ICI, viene después, pero otra llamada que viene para pedir es aquí. Ah, te vuelve a... Claro, por eso. Entonces ahí tenés que volver a poner ahí. Volver a entrar de vuelta. Vale, sería... un tipo que echar. Bueno, vamos a ponerle, no sé, una B. En el primero no te comparo nada, pero por ahí en la segunda. Sí, exactamente. La A como que se quedó insólito. En la segunda, pues vamos a ello. Aquí tenemos el 42, que es la entrada. Ahora compara esto con 10. AL. El salto de línea, sí. No es, así que sigue.
Imprime char. Estaba pensando la otra vez imprimió char, no. La otra vez imprimió el valor del char, no, me parece. A ver, sí, que lo imprimió. Imprimió 61 porque yo puse ya minúscula y luego. Ah, bueno. Otro valor porque puse la B. Ahora, pero ahí ya está en la parte de la comparación. Ves que acá llegó otra parte que antes no había llegado. Porque no sé si llegó a la comparación. Por ahí llegó, lo que pasa es que no le pusimos el break. Por ahí pasó y no le pusimos el break. No, por aquí no pasó. Antes estuvimos por aquí arriba, pero por aquí no pasó, es la primera vez que pasamos. Entonces ahora, bueno, está preparando el print con los 42 que hemos hecho, ¿no? Entonces ahora debería haberlo imprimido. Ahí tenemos el chart 42. Valiendo la base con... RBX42, RBP, FIACA, ojo con eso. 42 es el carácter que vos ingresaste. Le está sumando el 98, 98, 98 de FIACA. Y lo compara con ¿qué? Hace una suma. Está, que no lo veo. RBP. FIACA. Ah, sí, el FIACA. Sí, sí, FIACA y el FIACA más 42. Y el 42. Lo suma y lo pasa. Lo suma. Hostia. Y lo pasa suma a el número que vos me entretraste más el carácter. Sí, el input más el carácter que pide después. El input 2, por decirlo así. Igual. ¿A qué? O sea, compara ahí abajo. Próxima línea, compara. Sí, claro, sí, aquí lo compara el valor este con los parámetros que se han ido sumando. Bueno, entonces ya sabes ahí, si sabes, de ahí ya sacás, porque sacás que eso es 107, que todo lo que se sumó. Porque antes has dicho 84, creo, si no me equivoco. 84 más 83, creo que era, ¿no? 107, ahí está. O sea, bueno, entonces quiere decir que vos tenés que hacer que la suma de las otras dos cosas, del input más el carácter, tiene que dar 107. Claro, y lo que había hecho aquí es el FX, que es F1B0C. Eso sería la sumatoria. Eso sería la sumatoria de mi FIACA con el otro. Con el 42. Eso quiere decir que si vos pasás 42, tenés que restar 107 menos 42 menos 0X42 y te va a dar el otro. Que tenés que entrar. Pasarlo a decimal, ¿no? Por supuesto. Y ahí sacas. Vale, pero ya sabemos cómo pirula. Ya está. Ya sabemos que, como dice, se podría crear el, ¿no? Lo único que acá es que Keygen tiene que arrancar el mismo. Keygen tiene que arrancar el mismo ejecutable para saber bien. Y hay otra cosa. ¿Por qué cuando lo tirás, después te tira de vuelta y sí? Hay que ver eso también, o sea, ¿por qué cambia eso? A ver, fíjate si hay alguna otra. Y sí estaba dentro del thread. Y sí estaba dentro del thread. Vuelve a llamar al thread, ¿ves que vuelve a crear de vuelta el thread? Ahí en una parte. Si vos fallás. Sí, sí, ahí. Falla porque está en. Pero hay una comparación con 3. Fíjate que hay que comparar ese con 3. Si es menor que 3, no pasa al. Te manda Frey Churro directamente. Vale, por eso a lo primero no salía el easy y luego ya me lo imprimía. Pero eso significa que si vuelve a pasar por el thread, te va a volver a actualizar el tiempo. Porque cada vez que pase por el thread, te va a volver a llamar. Va a ser la llamada guess it in time. Y ahí va a volver a actualizarlo. Quiere decir que vos tenés 3 intentos antes de que se vuelva a actualizar. Antes de que se vuelva a actualizar. Una vez que tenés el tercer intento, ya se actualiza todo. Claro. Pero sí, bueno, si se hace bien, se saca el tiempo, ¿no? El minuto que se ejecuta, se hace el cálculo, debería de venir aquí. Y luego esto lo compara, supongo que sea para la Q, ¿no? De salida, pues si queremos salir. Sí, si quieres salir, Q. Si eso no puedes probarlo. Si lo corres y apretas Q, a la larga te va a sacar afuera. Para que no quede toda la vida. Bueno, ya casi está, digamos. Faltaría después. Nos manda frente curro y vuelta a empezar. Claro, pero por lo menos más o menos está, la idea está, de ahí ya que con eso ya cualquiera lo puede hacer. El Keygen hay que hacerlo, ¿no? Hay que agarrar, arrancarlo, sacar con el Get System Time cuál es la hora, el minuto actual, arrancarlo y tratar de usar eso para, es una cuenta nomás, hay que sumar el minuto actual más el carácter y te tiene que dar ese valor que está ahí. Es una resta. Creo que podemos hacerlo a ojo también. Si vos, por ejemplo,
vos tenés acá, el minuto es 50, ponele, antes de hacer nada, anda haciendo la cuenta. ¿Cómo sería si vos lo tirás con el minuto 50? ¿Cuánto daría la sumatoria de todo? Pues si es menor que 50 sería esta, sería nada más que 83. O sea, no, y las otras también. Porque claro, sí, la última. Sí. Claro, estamos en el minuto. Claro, está comparando que no sea mayor que el minuto 60, ¿no? Que el segundo 60, que diga. Que claro, sería si más bajo, el segundo minuto. Claro, así más bajo, como estamos. Bueno, 83 más 42, ¿cuánto da? Ponele que vos tipeas la B en ese momento. Sí, exactamente. 83, bueno. Ponele, va a ser un ejemplo. 83, 0, ¿qué es 83? 83 más 42. Más 42. Igual y pasado decimal. Y pasado decimal. 197. Ahora tiralo, a ver rápido, antes que cambie el minuto. Antes que cambie. Tíralo rápido, ejecutalo. Sí, pero sin breakpoint, porque si no te va a hacer un lío. Tíralo afuera, tíralo afuera. Bueno, está corriendo ya. Lo entero. Ah, bueno. 197. Ah, hostia. Sí. Bueno. Vale, mira, ahora ha cambiado. No importa, pero son 15 minutos igual. 197 hemos dicho, ¿no? Sí, y después 42, la B, no era la B. Y ahí, a ver, cuando compara. A ver si es 197, claro. Sí. Creo que sí hicimos bien la cuenta, ¿no? Porque... No, ha vuelto... ¿Sabes qué pasa? Que el puto hilo, como va cambiando de ventana... Bueno, si no tíralo del cine. Bueno, cine baja aquí, estamos en el 51, baja aquí y a 0 le suma 83. Sí, sí. Pero yo decía, para ver si da, era mejor hacerlo fuera del debugger, para que no moleste, correrlo afuera. No, sí, mejor va a ser, porque vamos a deshabilitar todo esto, pero... y la B. Ya hemos dicho que la primera no sirve de nada y era la segunda. Primero no va. Ah, no, algo nos falló. Lo manda Freddy Churro. No sería Perdón, ¿no sería la primera petición de... Pide la primera vez, por favor, insert un integer. Sería ese integer más la B, lo que tendría que dar 83. Es por lo que he pillado yo, corregidme si me equivoco. Sí, no sé, me parece que hicimos alguna cosita mal. Ponle el breakpoint ahí en el lugar que compara. A ver. Ponle el breakpoint en el lugar que hace la comparación. Justamente en la comparación. A ver, pues, donde compara. Ahí. Ahí, suma, ahí, arriba el rojo, ahí. Claro, aquí. En la línea arriba, ahí. Bueno, pues ahí es donde nos dice. No pasa nada. Sí, donde estabas antes eso ponía suma de input 1 más input 2, ¿lo ves? Sí, aquí. O sea, bueno, es el primer integer más la B, lo que te tiene que dar igual a 82, creo que era, para que te pase al lado bueno. Sí, claro. O sea, suma de input 1 más suma de input 2, lo compara con parámetros. Claro, lo primero le he puesto el FIACA. Claro, FIACA más la B lo comparaba con la salida del hilo. Eso es. Entonces no hemos liado. Entonces es menos. Entonces es menos. Escribí la ecuación, así la haces bien. Escribí en el notepad. Poné así. Que hacía primero es que pidió un integer, ¿no? Integer más char. Igual a. Eso sería, el primer integer, le hemos puesto el 98, ¿no? El FIACA. No, pero primero ponerlo así, integer más char igual al valor del tiempo, al minuto, al valor calculado del minuto, o sea, B de minuto, pone, qué sé yo, B-minuto. O sea que si vos tenés el B de minuto, que era, ahora ponelo abajo. Integer no sabés, poné X, integer ponele X. Más 0x42 es igual a B de minuto, que era cuánto era lo que sumaba todo. Era 82 el máximo. Míralo. 83 era. El máximo del minuto 60 era 83.
83, igual a 83. Ahí está, poné 83. Igual a 83, o sea, sería 0x83 menos 0x menos 0x42. No más. 0x83 menos 0x42 es igual a x. O sea, y sacale el 42 del otro lado. O sea, resta 0x83 menos 0x42. Y pasarlo a decimal. ¿Pero está bien así, escrito? Sí, 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 bueno, sí, más o menos, pero bueno, no importa. 0x83 menos 0x42. En hexa. 83 menos 42 igual 41. No. 83 menos 42. Sí, lo da 41. 83 decimal menos 42. Pero tenés que pasarlo decimal. Y tenés que pasarlo decimal. 65. Entonces vos tenés que tipear 65 y poner la B. Rápido, porque se te va a cambiar la hora. Bueno, dale en ese mismo. Voy a poner la Q, dale. Que sabemos que es la salida. Dale. Ah, bueno, espérate, no. Dale directamente al que está afuera, pues se te va a pasar. Sí. Vale, hemos dicho la 65. Y la B. Mayúscula. La primera vez no va a pasar nada y después dale de vuelta. Sí, vos sos un genio. Listo, ahí funcionó. Acerca y gen, está bien, sos un genio. Acerca y gen. había que hacer bien la fórmula. A veces conviene hacer bien la formulita, despejar y ahí te sale bien todo. Bueno, sí. Pues, a ver, lo podríamos hacer con Python, ¿no? Mismo, pero más o menos... Sí, no sé si... quería saber si alguien tiene alguno de los otros ejercicios antes de ir con este, del choteado. ¿Hay alguien que tiene alguno de esos, del de FIACA2? ¿Nadie hizo nada de eso? Nada. Bueno, yo digo por si alguno quiere mostrar algo de lo que hizo o pero algo, ¿no? Pero la mayoría de gente nueva. Que no estoy en mi ordenador y no puedo ponerlos. A la siguiente espero ya tenerlo más apagado. David Venta pone, yo del troteado se me iba el conocimiento. Y sí, bueno, pero hay que intentar. No te olvides que el choteado 2 es muy parecido al choteado 1, no es muy distinto. Así que este choteado 1 está el video, lo cual ayuda bastante, porque el video del choteado 1 tiene cierta similitud con el choteado 2. Así que... No es tan difícil. Igual ya dentro de poco va a salir. Está el video ya hecho. En breve, ahora la semana que viene vuelve Soli ya ahora de vacaciones y va a salir ahora la segunda parte del un packing que estaba haciendo él y después creo que sale el del choteado 2. Y aparte creo que a mitad de febrero ya vuelven las juntadas oficiales. Así que bueno, ahí también se solucionan cosas, ¿no? El que tiene soluciones o si no lo solucionamos nosotros. Vemos qué hacemos. Así que bueno, estamos en eso. Bueno, si querés hacerlo en Python, dale, adelante. Este no es tan difícil hacerlo en Python. Lo que tenés que hacer es yo creo que en Python, el minuto. Sí, y yo creo que en Python es la forma más fácil de meter algo por consola, ¿no? Por el input de la consola, así que... Lo que sí tenés que leer el tiempo, tenés que leer la fecha actual. Sí, claro, pero como en Python también es fácil, no tengo ni puta idea, lo vamos buscando sobre la marcha, pero será fácil seguro. Vale, pues vamos... Y construyendo eso, y ya está. Casi cierro la ventana, qué loco. Bueno, decía algo, ha dicho algo, ¿no? Al final. A ver. Bueno, ha cambiado, no ha cambiado. Estamos en línea. Vamos. Ha dicho algo al final, ¿no? Bueno, ahora pongo la Q. Ah, bueno, al final tira... Pero bueno, ya tiramos el mensaje bueno, ¿no? Ya lo demás... Vale. Ya. Vale, ya tenía varias ventanas aquí abiertas. Vale. ¿Me escuchás? Ahí hay una página donde está de Python. Está un link que tiene dos líneas que te dicen la fecha. A ver si realmente eso te da los minutos, ¿no? Si ya de ahí sacas los minutos, no tenés que hacer mucho.
copiarlo de la página. Sí, vamos, voy a guardar esto. Voy a guardar. Fiaca 2 para el final, estoy con él. Ahí está uno que lo está dando. Vamos todavía. Tengo dos. Justo ahora cambió el tiempo, cambió a 0-0, así que ahora va a empezar de vuelta. Sí, ahora tenemos, sí, bueno, pero ahora vamos sacando todo el campo. Sí, saca ahora, saca de acá. Uy. Bueno, vamos a copiar el ejemplo que ve aquí. Es que sí, como se va a abrir el piso de estudio code, este va un poco lento y se pone a... Son bueno, dos líneas. Este es el data time, es para sacar el S, ¿no? Y por data time, data time, data time now. ¿Qué sé yo? Sí, ahí, sí. Aparentemente con eso. Me parece que con eso debe andar. A ver, déjame, lo imprimiento, lo pruebo acá también en mi Python. A ver si funciona. Bueno, aquí tengo. A ver, tengo la versión. Import data time. Sí, el import funcionó. Y a ver lo que está después. Data time now. A ver si tira la fecha. Yo no, ni sé. Vamos a ver si con eso evitamos llamar a. Ahí existe en time. Y ahí da 2000, sí, da 59. El 1, 2, 3, 4, el quinto son los minutos. El quinto argumento. O sea que si uno hace. Ahora, o sea que si uno hace esto, por ejemplo, min igual. De 0, 1, 2, 3, 4. De 4. Sí, hacemos el paseo para sacar los minutos, ¿no? Claro, perfecto. Vale, pues. Vamos a hacer date. Bueno, o parse. Date sería al igual a la date que tenemos aquí. Y ahora pues cogemos el índice, ¿no? ¿Dónde está? Era 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16. Ah, 15, print data time, data time now. 7. Buscamos 2. Si lo imprimís, te sale con formato y todo. Mira vos. Sale la fecha con formato y todo. Ah, claro, porque no estaba. ¿En qué lo devuelve? En get. O sea, el print te lo parsea, pero hay que ver ahora cómo sacarlo de ahí. Claro, lo que pasa es, bueno, habría que se podría hacer también un regex y se podría hacer un montón de cosas, pero como está en string no puedo cogerlo así como le he puesto, un 17.2. Porque, bueno, debería, ahora ya digo yo. Sí, eso es lo que estoy viendo. Bueno, a ver, esto lo puedo correr también. Nunca lo usé, esto nunca lo usé. A ver. Yo tampoco, a ver, solo muchas veces a lo mejor usas Python o una cosa así, pero casi todo es siempre un reto, ¿no? Va viendo sobre la marcha. Bueno, aquí podemos decir date, lo que teníamos. Ah, ya te dice A punto, ya el resultado es A punto minuto, o sea que ya es un, es de ese tipo, ¿ves? Ah, A sí. Punto minuto, o sea, ya te dice, ¿ves? Si vos agarrás y pones A, así, ¿ves? Pones, por ejemplo... Espera que te lo pongo ahí en un costado. Sí, sí, no, aquí... Si le pones A igual data time now, después pones A punto minute y ya con eso funciona. Ya. Así, por ejemplo. Pones así y después pones A punto minute. Este es el minuto 4. Ya te sale el minuto, ¿ves? A punto minuto te dice el minuto. O sea perfecto. Que, vale. A punto minuto, vale. Con eso ya me da el minuto. O sea que de ahí sacas el minuto. Con eso imprime, que es Python 2, ¿no? Sí. Sí, porque para no cambiar la variable de entorno lo dejo así. Está bien. Ya imprime el minuto, ¿no? Sí, sí, ya aquí lo imprime. Estamos en el minuto 4. Sí. Toma, ahí lo imprime. Y ahora puedes tener que hacer las comparaciones. Sí, vamos a ir viendo a ver si es menor que 15, si es menor que 30, si es menor que 60, que 45. Claro, y sumándole los valores. Sumándole los 4 o 5 casos que podemos tener y... Y eso, ¿no?
Y luego también pues lanzamos el ejecutable con... Sí, o no es necesario lanzarlo. Mientras te mantengas dentro de ese rango, te va a funcionar. O sea, ah, también, sí. También. Exactamente. Sí. O sea, si vos no pasas de los 15, tenés que hacerlo rápido. También, o sea, es verdad. Eso sí. Como que es que lo puedes poner como sugerencia arriba, ¿no? No pases el tiempo, sí. Este tipo de tiempo. Entonces, hasta 15, cada 15 cambia. O sea, bueno. Vale, pues tenemos... Igual se puede hacer, pero yo para nosotros también es tan complicado. Vale, pues tenemos el, ¿no? Hemos dicho el minuto 15. No sé cómo se duplica. Volvé, ¿cuánto suma ahí? Porque 15, menor que 15 suma 90, si es menor que 15 le suma 99. Si es menor que 15, poné arriba. Si es menor que 15, le suma 99. Ahí, menor que 15. Bueno, pero se harían todas, ¿no? Porque es decir, sería el 99 más 94 más 84 más 83, ¿no? Serían los cuatro casos, porque es menor que todos, ¿no? Obviamente. Si sería más que 30, pues claro, ya los de arriba los descartas y tienes lo siguiente. Si es 60, pues solo tiene uno. Si es 45, tiene dos. Si es 30, tiene 3, y si es menor... Y tenés que hacer lo mismo. Si es menor que 15, sumale tanto. Si es menor que 30, lo mismo que está ahí. Hacé sí, lo mismo if. Hacele lo mismo if. Si if, if esa variable time, esa que pusiste, menor que 30, le suma tanto. Si no le suma tanto, ya sé. Poné una suma en Python. Poné una variable que suma y empieza de cero. 15 minutos, o menor que 15. O sea, menor que 15... Sería el valor 99 más 94. No, vamos a ponerlo así. Si es menor que 15, le suma 99. Igual que hace el programa. Si es menor que 30, le suma. Y hacemos todos if uno bajo el otro, igual que hace el programa. Hacemos lo mismo. Entonces, de esa forma va a ser igual. Él va a ir sumando igual, porque va a pasar por las mismas comparaciones. O sea, anda Python. Hace así como te digo. Así. Vas a ver que así va a funcionar igual que en el programa. Anda Python. Pone una variable... Que sea, arriba poner una variable que empiece en cero, que sea sumatoria, ¿no? Sumo igual cero. O sumatoria igual cero. Bueno, ahora pone, parse date es menor que 15. Sí, ¿qué? Sí. Parse date, que es la variable que parseó en los minutos. El menor que 15, dos puntos. Bueno, eso lo tenés que poner entre paréntesis, pero primero tenés que poner entre paréntesis. El if, lo que está en la comparación, entre paréntesis. Eso, abrí paréntesis, cerré paréntesis, bueno, y pongo el 15. ¿Te puedes creer que no me acordaba si Python tenía? Sí, ahí. Y abajo ponerle pone sumatoria. Sí, claro, y sumando. Más igual el 0x99, ¿cuánto era? Sí, sí, 0x99. Y ahora copia eso y volvelo a copia todo eso y volvelo a pegar abajo, así. No, el número. Pero 99 sería en... 0x99. Pero tenías como en decimal, ¿no? Convertirlo. Ah, porque estaba en decimal ahí. Bueno, poné 99 solo, no importa convertirlo. Ponerlo en Python 99, te lo convierte solo. Poné sin la X, más 99. En 99 en esa decimal. O sea, 0x99. Claro, es que 99, no sabría qué número es. Sería 99, sería el sin decimal. Ese decimal pone 0x y listo, pone 0x99 y listo. Claro, por eso le he puesto eso, el 0x así. Sí. Ahí está. Ahora copia todo ese if y volví a pegarlo todo abajo y lo editamos directamente. No, él no, que siga sumando, todos if separados. Copia todo el if anterior, así lo pegás cuatro veces y lo volvemos a corregir, así es más fácil. Eso hacemos nosotros. No estamos así, copialo cuatro veces y lo editas. Bueno, tiene que estar del principio, ¿no? Ahí está. Bien, y ponele, bien. Si es menor que 30, si es menor que 45, y anda editándolo. Vale, pues. Si es menor que 30, y le pones que le sume tanto. Bueno, los segundos sí que son, digamos, que decimos. 45, ya. Menor 45, sí, 45 y 60. Y los valores, tenés que arreglar los valores. Era 99 y después... Pero a lo que yo te he dicho antes, si es menor que 15, sumaría todos los valores, ¿no? Por eso, pero ahí también, porque entra el 1, entra el 2, entra el 3, entra el 4. No, también, sí, es verdad.
no es lo mismo que hacer el programa. Si es menos que 15, suma a todos. Sí, 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 sí. Vale, pues entonces sería 94. 94. Vamos a ver. 94. El 84 y el 83. 84 y 83. Doria. El otro print de arriba, sacalo, porque ponelo más arriba, porque si no ahí te vamos el print parse date, ponelo arriba y ponele otra cosa, porque te va a molestar. Está. A ver cuánto da la sumatoria. 164. Eso había que restarle el carácter que vas a entrar, o sea, menos el carácter que vas a ingresar. Sí, pero dejamos como 41 o 42. Sí, o el 42, que sabemos que el que sea y ya está. No sé si tendré que ponerlo. No creo, ¿no? No, y eso te va a dar el serial. 498. Sí, está entonces ahí puedes imprimir. Y print serial para poner abajo de todo. Serial. Antes de sumatoria, ponerle un cartelito que diga print serial. En el mismo print ahí dentro. Puede haber sido en el mismo, ¿no? Ahí al lado. Poner ahí un paréntesis. Bueno, serial, coma. Y listo. Coma, poner serial, coma. Listo. O sea que eso te va a dar el serial. El serial mientras que no cambie dentro de los 15 minutos, ¿no? Que ahora estamos en el 11, así que en cualquier momento va a cambiar. Ahora ejecutalo y pone 498 antes que cambie. Antes que 498 y ve, antes que cambie. Antes que pase los 15. Si no, tenés que hacerlo que lo arranque mismo, ingrese todo. 498, ve dos veces, ¿no? Porque la primera, ve. What the y fuck? La segunda. ¿Pero por qué me escribe? Ah, vale. 498. Ahí va. Listo. Ahí está. Bueno, entonces se podría hacer que lo ejecute el mismo Python, que le meta los valores y ya sale todo, ¿viste? Es lo mismo. O sea, se puede hacer. Yo tenía otra idea, ¿no? Como que automatizar todo un poco y tal. Pero sí, se puede. Se con POPEN lo arrancaba. Es complicarse también la vida, ¿no? Y también se podría poner algún mensaje más descriptivo, ¿no? Si depende del minuto. Pero bueno, se sabe lo que se está haciendo. En el curso de splitting con herramientas libres, en el primer ejemplo que pone Ricardo, hay un keygen que, bueno, es lo que habéis dicho ahora, que llame directamente al ejecutable y meta por la entrada los valores. Eso es un ejemplo si queréis hacerlo. Sí. Sí, claro. Yo no todos los retos de exploit y todo eso lo he hecho todo. Así que por eso te decía que no me ha usado, hasta que usemos el Webspec para el tema del rollo del teclado. Que sí, pero acá con POPEN solo, ya para una sola entrada es suficiente. Claro. Webpack era porque entraban un montón de cosas. Pero acá es una sola entrada, así que no hay problema. No hay drama. Bueno, creo que con eso más o menos, por lo menos ya tenemos sí, una no, idea. Aquí se podría hacer que cuando reciba Easy, ¿no? Pues escriba la segunda vez y introduzca los datos automáticamente y ya está. Pero bueno, se puede automatizar, pero está bien, va a ser el ejemplo. Sí, no sé si ahora vale la pena ponernos a automatizarlo. No, parece que ya. Sí, lo importante es aprender el concepto, ¿no? De todo lo que se ha estudiado y de cómo funciona y de tal. Ya cada uno con cosas más grandes puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, el que está con el FIACA 2, que muestre lo que hasta dónde llegó, no importa si no lo terminó. Muéstrelo un poquito, hasta dónde llegó, no importa. Hola, ¿qué importa que no esté terminado? Mostrá lo que fuiste haciendo. Vale, pues déjame presentar y pasa a ver. Venga, oye, muchas gracias. Voy a comprobar que está grabando. Si no. Yo ya lo he comprobado dos veces y se me había olvidado ponerla a grabar también. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale. Vale, pues esto, bueno, lo tenía abierto, ¿vale? Normalmente cuando se abre, pues creo que no queda directamente en esta ventana. Entonces, el FIACA 2 lo que abre es esta ventana, ¿vale? Que es la segunda versión de un programa que ya hemos realizado. Entonces, se introduce un nombre y un
y un serial. Aquí ya tenía en concreto el... Bueno, voy a ir primero a lo que ya había encontrado, que era el WinProc, ¿vale? Sácale, por favor, que se vea el de Manglet Name, que es horrible eso, que todo choto así. ¿Cómo? Por el de Manglet Name. El de Manglet Names, sí, que se ve feo Names. Aquí. Porque, sí, ¿no? Porque se ve feo, sí, si no se ve horrible. Ahora, ahora más lindo. Así. Vale. No se ve espantoso. Vale, pues nada, aquí para lo mejor lo, para que nos entendamos, aquí lo ahora, que dale, haciendo, dale un poquito, dale un poquito. Sí, aquí lo que hace es va comprobando las pulsaciones de teclado que se realizan sobre la ventana que acabamos de mostrar y dependiendo a la que sea, pues va introduciéndose por todos estos recuadros. Todas estas comparaciones es según el botón que se ha pulsado. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que realizar? Pues me arrancar el programa, ¿vale? Lo voy a arrancar desde el... Bueno, primero abrimos un programita, que es el Windows, ¿eh? Ya se han visto en ejercicios anteriores. Y lo que vamos a extraer es el ID del botón, ¿vale? Yo lo pulso con el botón, con el ratón, paso sobre el botón check y veo que ahí es el 7D0, ¿de acuerdo? Lo que hice fue buscar ese valor en hexadecimal, ¿de acuerdo? Y bueno, llegué justamente a donde se pulsa el botón, ¿vale? Para validar el serial. El serial en concreto lo valida en esta función. Bueno, ahora mismo no sé exactamente dónde estaría la función del botón, pero podemos llegar fácilmente aquí, que es donde hace la comprobación del serial. Aquí hace unas operaciones sobre el propio serial, pero lo que me trae de cabeza es la comparación con este número, ¿vale? Esto es una variable que cuando se ejecuta, pues está siempre a cero. Y entonces aquí la compara. Siempre no, para... siempre no. Bueno, puede estar a cero. La primera vez, claro. Si tuviera tres, ganaría. Entonces, como para que esté a 3, ¿vale? Lo que hice aquí, voy a comprobar dónde se puede modificar, le doy a referencias y veo que hay un incrink e infake, ¿vale? Si yo vengo aquí, le pulso, vemos justamente que saltamos a la ventana anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que venir aquí, creo que debo de pasar dos o tres veces por aquí para que ese valor llegue a 3, ¿vale? Entonces... Hasta ahora vas perfecto. Sigamos. Sí, bueno, hay cosas que yo creo que me las he saltado. Porque después, pero, también está la parte de la película donde muere el muchachito, ¿viste? Esa, no sé si... El que llegamos. Lo presenta, ¿no? ¿Dónde muere el que lo presenta? Donde muere el cowboy. Entonces volvemos al WinProc, que esto es creo que es este es el WinProc y esta es la parte que tiene el Windows para detectar dónde van las pulsaciones. Yo lo que había hecho es poner aquí un breakpoint para intentar pillarlo por ahí porque no he sido capaz de averiguar qué valores son estos, ¿vale? Entonces, a la conclusión que he llegado es que tiene que ser mayor de 133. Le hace aquí unas operaciones, que estas operaciones las, bueno, pues ahora mismo las tengo en la cabeza, pero a ver, tengo un notepad por aquí. Entonces, tiene que ser mayor de un determinado cifra, o sea, tiene que ser mayor de 133, le hace aquí otras operaciones, que le resta 2 y después le resta aquí OCF. Y luego lo vuelvo a comparar si es mayor. Entonces, lo que tengo claro es que hay que hacer algo sobre esa ventana que el control ID entre dos números. Uno era el 207 y el otro, bueno, pues lo estaba calculando, ahora mismo no lo tengo, o sea, lo tendríamos que calcular. Pero no sé cómo conseguir un control ID que sea mayor ese número. He probado a poner breakpoints, a pulsar toda la ventana con el ratón. Me he visto el último vídeo de Ricardo Narvaja, pero nada, no lo consigo. Y estaba aquí probando con este programita, que creo que dicen por internet que sí que lo puede probar, que es el Microsoft Spy, pero nada, tampoco lo... ¿Puedo hablar, Ricardo? La verdad que son bastante maldito el que lo hizo ese. ¿Puedo hablar, Ricardo? Sí, claro. No sé cómo te llamas.
Javier. No, Cristóbal, está vega. Mira, está la variable fake, el bloque, mira qué bloques llegan a ese bloque. Sí, estos llegan todos estos. Ese es el gestor de los mensajes, digamos. Tienes que ver qué mensaje te lleva ese bloque. Ese es el tema. Casualmente eso es el tema. Antes de volverte loco, fíjate bien qué mensaje es el que lleva ese bloque. Fíjate qué mensaje lleva, como dice Ricardo. Este. Fíjate, no, pero eso después. Eso no está comparando el mensaje. Fíjate que qué registro tiene la comparación del mensaje. Fíjate ahí arriba. Ahí te está comparando. Ahí te está comentando las variables que llevan mensaje en sí, los L paran y W paran. Sigue para atrás, que vas a ver el mensaje. Ahí, ese es el mensaje. Este. Vale, mira qué mensaje es ese. ¿Qué mensaje es ese? Mete internet y mira qué mensaje es ese. Ah, sí, ahí tiene ida. Tiene ida para votar. No sé tanto ida. Está en. A ver. ¿Cómo era? Espera. Como la otra vez. Que en la T. No, pero no tenés que marcarlo. Ahí nomás, poné T. No, T no, perdón, clic derecho en el número ahí, sin marcarlo. Ahí está. Poné, a ver. ¿Dónde? 207, no. No, pero hay una forma. A ver, no. Espera que abro el mío porque. Yo busqué 207 en los mensajes. 207 en internet, de los mensajes. Busca 207 en internet. Está en IDA también, pero tenés que abrirlo bien. Yo no tengo acá el coso. A ver, no lo tengo acá justo. Ahora, como sea algo muy fácil. Mensajes de Windows, ¿no? Como sea algo muy fácil, ya me da algo, ¿eh? O sea, bueno, tampoco me marca. Mensajes de Windows. WM, ¿así? Sí, pero mensaje, pone WM, mensaje, espacio, ¿no? Mensaje y pone WM, porque si no, WM, ahí. No, WM solo. VM. M. WM, ¿no? No, WM, dos letras. ¿Doble? WM. Ah, perdona. Está. No, no. W es la W, la V es la que llaman ustedes. Ah, la V. VM. VM. No, la pero... W. WM. WM. Perdona. Como me guare. No te sale. No, bueno, si no tenés que poner mensaje de Windows, pero en IDA te sale. A ver. Windows. Mira, aquí encontré una lista. Ah, pues sí. Ahí te paso el link. Bueno, ahí está, Windows mensaje. Fíjate qué mensaje es, porque ese es el mensaje. El button down. 207. Busca ahí por un... Para que lo... Button down. Sí, pero no cualquier button down. Sí, pero mira qué botón es. Y como... M button down. Uno es L button down, el left button down. R button down es el right. M es el botón del medio. Medium. Es el botón del medio. O sea que vos tenés que hacer clic en algún lugar con el botón del medio. Y eso te va a llevar ahí. Mi ratón no tiene botón del medio. Por eso, no lo vas a poder solucionar. Se lo dije en el grupo a Ricardo que a alguien le faltarían armas en el ratón. Y él me entendió. Hay que comprar un buen ratón. Eso no es culpa del autor. Vale. Vale, ahora solo te falta mirar con qué parámetros se llama a ese mensaje y ya está. Y tiene poco más. ¿Con qué parámetros se llama este mensaje? Sí, una vez que llama el mensaje, son las operaciones que tú has visto abajo, que has dicho antes. Pues aquí suma, resta, compara con un valor. Son las coordenadas de dónde. Sí, las coordenadas, ¿no? Sí. Tienes que fijarte las coordenadas y ahí vas a tener que hacer clic tres veces para que asume tres. Vos lo dijiste. Y ahí llega la comparación de serie. Entonces, la primera coordenada entiendo que sería esta, ¿no? Si no estoy. No, esos son los mensajes. Ese es el mensaje máximo. Mensaje, la segunda. Ahora son todos mensajes. Fíjate el registro que está comparando. Agrandalo un poco porque yo no veo nada. Primero, ¿qué registro está comparando? El primero arriba de todo. SX. No, perdón. EAX, ¿ves? 207, ¿ves? Y fíjate más arriba, marcalo el EAX.
Seguí para arriba, donde está Ike. Ve, ahí está otro contra 134, ¿ves? Y después más arriba Ike tiene eso, ¿ves? Y más arriba debe estar también AX. ¿Ves? Okay. Que ahí sale, ahí, de ahí sale. Ese debe ser el argumento, si mal no recuerdo. Porque está en AX. A ver, pero... A ver. No, acá está en EBP. Claro, el primero sería la cookie, ¿no? Sería el que lo va a... O sea que no veo... Espera un cachito que lo voy a bajar porque no tengo... No lo tengo y lo bajo un minuto porque si no lo tengo, no lo... En una máquina que no es la mía, no... O sea, esto llega a 207, pero antes lo has traído 2, la ha quitado 2, la ha quitado 2, la ha quitado 134, y viene de EBP. Que EBP de aquí era 133 o era mayor, que tiene que ser más de 133. Y que viene de ser EBP, viene de ser EDX. Se lo pasa. Pablo, porque lo tengo que mirar. Pero tú ya tienes el mensaje, digamos, ¿no? Vete a los bloques más abajo. Antes de, entre la comparación de 207 y la suma de 1 a fake. Ahí es donde ves el, creo que era L-param, el parámetro L-param, que son las coordenadas. O sea, ves que la compara con 26, el BX la compara con 26 en esa decimal, y luego el AX lo compara con 1F. Y ahí tenés donde tenés que hacer. O sea, si miras un poco internet, más poco abajo. Sí, ahí donde aquí, estás. Ahí, el BX y el AX. Si miras en internet el valor del EPATAM para ese mensaje en concreto de botón central, vas a ver qué coordenadas tienes que pulsar. O sea, vale, vamos, me lo hice en varios días, pero... tengo que mirar el evento del EPATAM, ¿no? A ver en qué nombre. El evento, no, el evento pulsación. M button down. Es WM button down. Sí, y mira eso que estaba en el L-param. ¿Dónde me ha abierto? Espera, voy a ver dónde me ha abierto la. Busca ese mensaje, busca el entero y te va a salir el parámetro L-param, lo que es. El L-param lo divide más arriba en el Windows Pro, lo va dividiendo en AX y en BX para hacer las comparaciones después. Vale, ahí los tienes, arriba. L-param, ¿no? Sí. Estos. No, estos se han pasado aquí. Ve que dice más arriba. Posición e Y posición, ¿lo ves? En la parte baja del L-param. La X, pues, un poco más abajo. Ahí está. Arriba de Return Value, dice L-param. Arriba de Return Value. Ahí dice, le paran. The low order, word, specify the X coordinate of the cursor. O sea, la coordinada X es relativa a la parte izquierda de la área del cliente. O sea, que desde la izquierda del área del cliente es cuánto tenés que moverte. Pero eso te lo muestra también el Windows. O sea, que el Windows te muestra cuando vos haces clic, cuánto más o menos está. O sea, que cuando vos veas ese número que está en el IDA, vas a saber dónde tenés que hacer clic, porque el Windows te va a mostrar. Vale, pues vamos a conseguir las dos coordenadas, ¿no? Vamos a conseguir las dos coordenadas. Entonces, las dos coordenadas tiene que ser esta, ¿no? Y esta, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Ojo que tiene que... Mira dónde se calcula X y dónde se calcula BX, que creo que es un poco más arriba. Ya, BX, ahí lo mueve. Aquí está BX, que lo sustrae... este CX. Sí, la parte baja, coge la parte baja y la parte alta del valor. Y abajo es AX, que es la parte baja también de raíz. Va a dar el X y el Y. Uno es el X y otro es el Y actual. Vale, a ver, entonces tengo 26H, ¿no? Sí. Le voy a comparar, extraer, sustraer CX. Que aquí CX es... 0 F1. F1. Y ya está, no tiene más. ¿No? No me equivoco. Sí, bueno, le hace una recta de. Al racks, le hace una recta de 10. Que eso es el que usa abajo.
Bueno, que luego hace sub otra vez 70, 76 y luego lo compara con un 1F. Y tiene que ser menor, si no me equivoco, ¿no? Porque aquí es un JA. Un JA. Vale, pues 26. Menos. Venga, espera. Si no, si tenés mucho problema, ponerle un break, pues hacer clic con el medio, no tenés botón del medio, claro. No puede hacer. En el teclado, virtual ese no sale, no hay forma de darle. ¿Qué teclado virtual? ¿Cómo? A ver, ahora. Tiene Windows. Windows tiene un teclado virtual. Windows tiene un teclado virtual, pero no sé, pero si. No tiene, sé si tiene. A ver, está pasando aquí, un segundito. A ver si tiene. Ven, ¿qué pasa aquí? A ver. Vaya, por Dios, no me funciona la calculadora. 6 menos. Ahora, no es lo que había hecho. No, claro. Lo tengo que sumar, perdón. Claro, si le quita F1, a 26 le quita F1, sí, se claro, queda. Claro, me estaba dando ahí 117. Bueno, pues entiendo yo que esto es el píxel que tiene que ser menor de X. El teclado está como teclado en pantalla. No sé si tiene el teclado virtual de esto. Igual puedes mover el otro cursor, digamos el mouse, y fijarte en el Windows que en la posición que da más o menos esos valores. O sea, aunque no tengas el botón del medio, por lo menos el cursor te va a marcar más o menos dónde tiene que estar. El ratón tiene 5 o 6 botones, entonces intentaré a ver con todos, a ver si alguno es. El de la ruleta. ¿Le pulsas? No, lo he probado, no me ha dado. ¿No va? No, porque tiene otro debajo y tendrá algo raro. Ahora lo vuelvo a intentar, poner un break con antes de que te tira fuera de todas esas comparaciones. Aquí directamente, un poco antes ahí, cuando comparas. Bueno, lo tengo aquí. Ahí vale, o más cerca. Claro, ahí, cuando compara con si es igual a cero, cuando si es igual a cero, anda ahí abajo, porque si no te va a parar en todos lados. Ahí, cuando es igual a 207, saca ese y poné cuando sea igual a 207 para que no pare de más. Ese sacalo. Y poné el otro, cuando sea igual a 207, ahí abajo. Ah, claro, así. No, ahí no. Si es cero, en el bloque de abajo. Ahí. Se apare si realmente es el protocolo. Pero claro, Ricardo, tiene que averiguar primero la coordenada, porque si no, no va a llegar ahí nunca al plapón. No, pero las coordenadas ahí todavía no están. Las coordenadas no están todavía chequeadas. Ah, ahí. Vale, sí. Es solamente el mensaje. O sea, es para ver si el botón le funciona, nada sí, más. Sí, sí. Ahí. Claro. Después las coordenadas siguen más abajo. Sí. Supongo que hay alguna forma de simular el botón del medio, ¿no? Bueno. A ver, dale. La gente que hay en la sala, a ver quién es el ocurre. Si queréis probar a uno, no es una excusa, ¿eh? Dale. Y a ver, abrirlo y dale. Le voy a dar a enter. Dice Angul, dice, no es una recta, es un desplazamiento a la derecha. Es para quedarse con la parte alta. Sure, es para sacar la parte baja y la parte alta. Sí, el 10 es un desplazamiento. Un poco, porfa, con mi monitor es de 17. No, tiene botón del medio. No tengo botón del medio. Bueno, hay que comprar un mouse. Me encanta este que tengo, ¿no, Basteri? Pero bueno, para ejercicio, para ver. Ese a lo mejor tendrá un shortcode. Me voy a poner uno de IBM que tengo en el Basteri. Asignados los botones, ¿no? Del ratón. Tendrá un shortcode donde estarán asignados. ¿Cómo? Si un teclado moderno tendrá opciones o algo así, tendrá la. A lo mejor puedes cambiar los shortcodes y por eso no sale. Porque es raro que una ruleta no tenga botón del medio. Sí, no me lo reconoce, ¿eh? O está chunga o es que está cambiado por otra cosa, ¿sabes, tío? Igual a lo mejor está cambiado. Sí, a lo mejor sí, porque le hice cosas especiales para el copy-paste. Si le pulso 3 veces seguida, me cambia la velocidad del ratón. Si pulso una vez, pues es la función. No sé si ha hecho algo. Sí, ha parado. Ah, le he quitado. Es que tengo un programita para las pulsaciones de tecla. Ah, pues entonces sí, ahora sí. Vale. Va bien. Es que es raro que no tenga. No, que es que tengo un programita que como tiene 5 o 6 botones. Uh-huh. Acá hay un thread que habla de cómo simular eso con teclado. Fíjate si hay algunas soluciones, no sé, fíjate si alguna funciona. Porque son para distintas máquinas. Sí, acaba de entrar Ricardo. Sí, porque tenía un programita de estos que le pulsas al quinto botón y te hace copy paste y demás. Y no me lo está reconociendo. Ha sido cerrarlo y entrar. Claro, se ve que eso estaba haciendo conflicto o algo.
Lo que pasa es que ahora, bueno, está entrando, ¿no? A ver. Sí, estás en el BX a 5F. O sea que es más alto. Sí, eso es. BX, a ver, BX. 5F, como te ha dicho. 5F, para, efectivamente. Claro, pero ya no sé dónde le he dado. Entonces, bueno, cierro y vuelvo a entrar, ¿no? Sí, claro. Ha sido de prueba. Ese era el chungo para saber si sí. Rompía. A ver, entonces, hemos dicho que cuando yo vaya... Ah, porque vos no estás compartiendo toda la pantalla, solamente estás compartiendo la ventana, porque no sale tu... Ah, perdón. No sale, solamente sale la ventana de Lida, no sale lo que estás cliqueando. Vale. Ni nada. Que estás compartiendo solamente la... En vez de compartirla... Lo vuelvo a hacer, y como no tengo que volver a dar... Sí, bueno, lo mismo. Bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ahora sí. Entonces, estaba calculando la X, ¿no? Sí. Aquí ha entrado. Uh-huh. Aquí ha entrado, ¿no? Sí. Y tiene, bueno, pues está muy a la izquierda, entonces con eso igual nos vale, ¿no? Ahora tenemos que calcular la Y. Uy, vaya, aquí ya ha saltado. Vale, lo que pasa es que ahora que... Era 17. ¿Cómo, perdona? Era 17, antes de entrar en BX 26, la comparación esa, RBX, la parte baja, era 17. Era 17, ¿no? Esta parte que tenemos aquí. Sí, pero ojo que es BX, ¿eh? Es todo F, o sea, son los últimos 4 bytes. Está restando F. BX con C, que ahí está dando algo negativo, algo medio raro. Porque parece que te está yendo por otro lado alguna cosa. A ver. Que algo está pasando. Estoy fuera. Aquí... Hay que sacar bien toda esa cuenta, hay que sacar bien toda esa cuenta qué es lo que hace, porque si no, no se puede saber bien. BX. Claro, deberías de pararte ahí y ver qué es cada cosa, ver qué es RBX. Claro. RBX es el argumento. Debe ser el L param, RBX. Claro, tendrás que hacer el cálculo ese que hace, mueve a FX F1, hace un SIRIF. De vale, ya me he metido, ¿no? Luego, eso es lo que ha dicho Angul, que hace un SIRIF de RAG. RBX tiene todo el L param completo. Y ahora, ¿qué pasa? Lo mueve a RAX. Lo mueve a RAX. Hasta ahí, anda paso a paso. Ahora mueve a SXR1. Eso deja F1, eso déjalo. No lo haga nada. Trasea uno más. Ahora hace RAX. Lo que está haciendo es agarrando. Rotando, porque en RAX, ¿qué va a quedar? Solamente la parte baja, ¿no? A ver. La parte alta. Te va a quedar la parte alta. O sea, te va a quedar, en RAX te va a quedar el 72. ¿Ves? Te queda el 72. Entonces, ahora lo que está haciendo es comparando 72, está restando 72 con F1. O sea que ese tiene que ser F1 para que dé cero. Empecemos por eso. Que tiene que ser F1. A ver, me he perdido algo, perdona. Ah, no, tiene que ser más grande que, perdón, esa resta, perdón, tiene que ser F1 más, tiene que dar 20. Entonces tiene que ser. Pero Raxlon no lo compara aquí. No, pero lo resta primero. Fíjate que agarra sub BX con CX. Esto a lo mejor utiliza más adelante, ¿no? Este Rax no lo sabe. Claro, ese lo guardo ahí. Y ahora agarra BX, ahora agarra el otro. Ahora BX. Entonces tenemos que tener RBX, ¿no? Claro, yo me confundí, claro, pensé que era, en este caso es BX, entonces, ¿BX cuánto es? BX, 0C, ¿no? 0C, sí. Le resta con F1, quiere decir que tiene que ser más grande que F1, ya te das cuenta, para que dé después comparado con 26. Tiene que ser F1 más 26, por lo menos. Claro, para que cuando le reste se quede... Que quede más alto. Claro, o sea, tiene que ser 0F1 más 26 y tiene que ser más alto. Esa coordenada tiene que ser más alta. Uh-huh. Claro, porque si no sería, como ha dicho, negativa. Sería mala. No, 0C no. 0C, claro, porque vos tienes que restar el 0C. Claro, como tiene que ser más alta, tengo que sumar 26 más F1. Más F1. Más el valor que me venía. El valor que te viene. No importa, siempre tiene que ser F1 más 26, tiene que ser mayor de esa suma. Mayor que F1 más 26. No importa, vos fíjate cuál es el límite, F1 más 26. 26.
más F1. Ese es el límite. 117. Vale. O sea que ordenador tiene que ser mayor. Habrá que pasarlo a decimal, ¿no? Bueno. Luego, con un programa de los que dijo Ricardo en el vídeo de los mensajes, puedes ver dentro de la ventana valor de la coordenada. Entonces, fijas que sea mayor de 117. No, pero digo que 117 en decimal. Tiene que pasarlo a decimal. O sea, esto es hexadecimal, 117. Sí, 117, ¿no? Bueno, fíjate, a ver, ¿dónde vale, está? Pues, 279. Vale. Entonces, tiene que ser 279. Tiene que abrir el Windows y fijar. Vale, abrimos el Windows, me lo traigo aquí a la pantalla. Y hemos dicho... En esa ventana, en esa tab no es el que te muestra los XY, en otro tab. ¿Cómo, perdona? Que hay otro tab del Windows es el que te muestra los XY. No es esa, el tab, cambia el tab. La ventana, sí. La... Graphics, creo que es Graphics. Mira a ver Graphics, sí, ahí. Ahí está. Fíjate, anda sumando, ve que va sumando, X va aumentando, ¿ves? Cuánto ahí, pasando de ahí, ya empieza a ser más de 100, ¿ves? Yendo para la derecha. Uh-huh. O sea, que parece que tiene que ser ahí abajo del button check, ¿ves? Ahí está en una zona bien, ¿ves? Ahí abajo del button check sería una zona correcta. Es como, claro, una zona invisible, otro botón invisible. Una zona invisible abajo del button check. Y el I, ahora te falta el otro, el I. Ese sería, o sea, que haciendo clic en la parte abajo del botón check, sería el X. Ahora te falta la altura, a ver, ¿en qué altura es la que...? Ah, el Y. Pero, vale, pero dentro del eje X, justo debajo del botón check, vale. Sí, sí, más o menos por ahí, fíjate que sí, está haciendo. Menos, claro. Es mayor, mientras es mayor. Sería más a la derecha de donde empieza el botón check. Porque como claro, es el mayor, no es también... Casualmente el límite es más o menos donde empieza el botón check. Sí. A partir de ahí, va... De ahí para allá. O sea que ahí sería una buena. Ahora falta el I. Tienes que ver, volver a la donde hacía la cuenta y fijarte la otra que comparaba. Sí, que tengo el ratón. Vale, pues volvemos a estar aquí, ¿no? Y el otro es el AX, que ya lo había guardado. Que claro, el AX es AX, que este sí que hace la cosa rara esta, el que hemos estado viendo antes. El AX lo único que hacía era sacarlo de la parte alta. Lo único que hace es sacar la parte alta y lo guarda. O sea que RAX lo único que tiene es la coordenada de Y. Tiene aquí también una sustracción, ¿no? No importa, le resta 76 y compara con F. O sea que el Y tiene que ser más que 76 más 1F. 76 más 1F. 0X1F. Eso en decimal es el Y. Más grande que eso tiene que ser. ...76 más 1F... y pasarlo a decimal... ...149, ¿no? 149, sí, mayor que esa coordenada... Y fíjate el I, ¿dónde está el 149? O sea, mayor que 149... el I... Tenemos 279X... Para mayor que... Claro, pon la de esto mayor que... Así sabes que es mayor que esa coordenada... Esa mayor que 279... y mayor que 149... Y ahora anda, fíjate dónde está el 149. A ver, anda de vuelta al... Vale, pues nada, lo podemos ejecutar el mismo que tenemos, ¿no? Sí, sí, ahí mismo. El mismo que tenía abierto, claro. Vamos. Bueno, le vuelvo a dar porque creo que lo he perdido. Fíjate dónde da el 149. X, vamos al 279. Sí, sí, pero para abajo, anda bajando desde el principio de arriba, desde el inicio anda bajando en el CrackMe. Desde el principio de arriba todo es cero, ¿ves? Y es cero. No lo está reconociendo. No lo reconoce, dale a ref. Ahí era, pero... Ah, porque está parado. No lo reconoce. Ah, perdón. No, está arrancado. Lo cierro. Pero no lo ha reconocido, no sé, algo está pasando. Ponelo ahí. Ahí está. Ahora sí. Y el I. Abre el notepad para que se pueda ver bien. X, vamos a 279. Y 150, ahí estás en 160. Que sigue por ahí, anda bien también, porque tenía que ser mayor que 149. O sea que por la zona de abajo del botón check
anda más o menos. Porque también ve que I es 162, por ahí donde está más o menos, está bien el I, es 162. Por la zona inferior derecha, más o menos ese cuadradito, por ahí te viene bien. No, pero no tan a la esquina, tan a la esquina, abajo del botón check, abajo del botón check. Pero aquí, o sea, aquí ya está marcando X280 e I174, ¿no? Pero más a la izquierda también, fíjate, anda justo abajo del botón check. Ahí te funcionaría, toda esa zona te funcionaría. Toda esa zona funciona porque es mayor. Y es mayor que I672, es mayor. Y X245, ahí funciona, cualquiera de esa zona. No, inclusive pero, más a la derecha también, más a la izquierda también. Será 279, ¿no? No, pero ahí es superior la X y superior la Y. Ahí te funcionaría. Siendo la X superior a 279 y la Y superior a 149, te va a funcionar. Pero X es 226 aquí, ¿no? ¿O es la de arriba del todo? No, es... X es 226. Te tienes que ir más a la derecha. Más no, a la pero derecha, está mal. Era de apenas pasaba el botón check, me parece. Sí, apenas pases el botón check. ¿Por qué? Está ahí, algo mal. Ahí valdría. Claro, sí, yo creo que... Yo me acuerdo que antes lo hemos calculado en hexadecimal y decíamos debajo del botón check, pero creo que es aquí. Le doy aquí, sí, a ver. Yo me acuerdo que era justo debajo del botón check a la derecha. Entonces, algún cálculo se ha hecho mal, pero ese es en ese cuadradito. Sí, ahí en el cuadradito de la esquina va a andar ahí en esa zona. Sí, en esa zona. Vale, pues en teoría esto ha parado, ¿no? Fíjate si entra el General Serial con eso. O sea, si pasa todas las comprobaciones de... ¿Esta la ha pasado? También la ha pasado. Esta también la ha pasado. Tiene que pasar tres veces. Tiene que pasar tres veces porque acordate que Faque va... ¿Cuánto vale? A tres. Entonces, bueno. Vale, pues le puedo dar un play, ¿no? Sí, tenés que volver a darle tres. Y tienes que calcular los valores que tienes que poner en los ítems, en nombre inserial. Ah, eso sí, claro. Eso ya es esa es la parte que creo que la tenía hecha, pero voy a tener que... Pero creo que el ejercicio es eso, ¿no? Descubrir esta parte. Sí, ahora te toca terminar de resolverlo y terminarlo, porque no va a dejar a 15 personas aquí. En online, aquí total. ¿No? Claro. Venga, pues ya que hemos descubierto... Claro, aquí el maestro, mejor ayuda que el maestro no va a poder tener. No, está claro. Ya con eso sabes que tenés que hacer clic en el cuadradito ese que está bajo el botón, que te dé las coordenadas. Y, ¿cómo se llama? Con el botón del medio y tres veces. La tercera vez va a ir a la comparación. Y después tenés que fijarte. Lo otro son comparaciones directas. Ya hay que poner. No hay tanto. Claro, nomás que queda a ver las comparaciones que hace hasta que llegara a la correcta. Vale, pues aquí le pasa el número. Mira, ya tenía puesto el nombre y el serial. Vale, entonces aquí para que pase, pues había aquí un movimiento que tiene que era igual a cero. Veamos este. Este solamente era el tamaño, si no recuerdo mal. Pues estaba aquí. ¿Vale? Este era el que pasaba. Compara EAX con 65.000. Este EAX viene. Lo voy a apuntar aquí. Si no, puedes ponerle un breakpoint ahí mismo en la comparación y fijarte bien que compara. Y chao, ahí mismo, en el valor de comparar ahí. Sí. Venga. ¿Hay un SOR algo antes? No. ¿Cómo? Sí, aquí hay un SOR. Bueno, ahí antes de las cuentas esas. Un poco antes de las cuentas, antes del SOR. Pues nada más. No, entrar, depende. ¿No? Bueno, como quieras. Sí, si querés. No importa que sea la primera vez que te tira fuera el FAQ, vale. Pero el valor va a ser bueno del serial. Ah, pero me parece que si el FAQ no es 3, te rompe también una cosa. Tiene que ser 3. Aquí lo compara. Con 3, hay una parte que lo compara con 3 y si no lo rompe, ¿ves? Ahí. Sí, pero bueno, sí. El breakpoint está aquí. Aunque no sé si había aquí otro. El breakpoint está aquí. Vale, nada, lo volvemos a dar, le ejecutamos 3 veces. Y. Ah, pero tiene que tener mi serie. Le doy, ¿no? Serata está ahí. Si alguna de las veces no pulsas en la zona, es cuando te lo rompes, Ricardo. Sí, si no pulsas en la zona, te lo rompe porque te vuelve a. El FAQ te vuelve a 1, creo, a 0, no sé. Sí. Dale. A veces yo me equivocaba y apretaba el botón check. ¿Cómo es la costumbre de ir y apretar el botón? Apretaba siempre donde era check. No apretaba en donde correspondía. Bueno. Ahí va. Bueno, le tengo que dar.
dos, tres veces. Fíjate que el faque sea tres. Cuando para, fíjate que el faque sea tres. Total. A ver qué ha fallado. El problema es que si falla, sonaste. Le estoy dando y no me lo coge. No sé si se ha quedado. A ver si ha pasado. Creo que no le he dado justo. Bueno, lo podemos ir calculando. Fíjate cuánto, ¿no? Vale, fíjate cuánto vale faque, así. En total le pones encima el valor y ahí cuánto vale faque. Uno. Uno, o sea que está jodido. Bueno, igual la puedes poner. Bueno, pero podemos calcular, ¿no? Para calcularlo. Cambiáselo a 3 y listo. Cambiáselo a 3 el faque. Dale doble clic a faque. Y pones ahí 3 y listo. Está uno ahí, ponele. No, tenés que ir abajo. Bueno, si no, patch byte. Anda a edit patch byte. No, nada, en el menú. Edit sí, patch byte. O cambia la constante o tendrás que, claro. Patch byte. Ahí ponele 3. Vale, perfecto. Venga, pues muy bien. Tenemos el serial. A ver si está en 3 ahí el faque, por si acaso. ¿Está en 3 ahí? Sí. Sí, está bien. Está bien. Eso no pasa nada, porque sí. Ringo 96 y coloco en un breakpoint condicional para que cuando faque sea 3. Para que sí, sí. Lo que pasa es que él le está costando hacer clic, por eso lo puso a 3 directamente. Porque le está costando hacer clic. Porque no tiene el botón bien. Así que directamente lo cambió a 3. Ya se sabe que tiene que hacer 3 clics 3 veces, pasar 3 veces. Pero como no tiene el botón, le está costando hacer el clic. Vale, esto va a pasar porque esta es la. Para que todos lo veamos, el ZF igual a 1 viene de esta comparación anterior. ¿Vale? Pero no lo va a romper el serial, no lo va a mover. Va a mover. No. No, pero si aquí el Z no es a 3, ya lo rompe, ¿vale? Sí, si el Z no es 3, lo rompe ahí. O sea, tiene que ser faque igual a 3, si no te rompe el serial. Efectivamente. Mueve AX al serial, ¿no? Sí. O sea, mueve el valor. En realidad. El 31. Ah, porque era el tuyo, ese era el valor tuyo. El original, vos habías puesto eso, 1111. Claro, sí. Ahora lo pasa a Integer. Ahí está el valor. Lo pasa a Integer. Lo suma EAX con SX. EAX era el valor que vos pusiste. Y SX es el valor. A ver, BL, ¿dónde sale BL? No, ya no lo veo. SX salió de BL. ¿Y BL de dónde salió? BL. Más arriba debe estar. Arriba, ahí. Ah, ahí está. Eso es la sumatoria del nombre. Ves que agarra el nombre que vos pusiste. Y lo suma, y hace, ¿no? Le va sumando caracteres del nombre. Eso también hay que fijarse. Creo que suma los cuatro primeros valores. Sí. Y ahí es una sumatoria. O sea que de ahí. Y ahí hace esa comparación. Si esa comparación es correcta, chao. Y el faque 3 va a ir al lugar correcto. Vale, pues es tan fácil como dividir esto entre 4, ¿no? No, estoy diciendo una burrada. O sea, la suma. No, entre 4. Tenés que sumar. Mira primero el 65.000 TAR, que es balón en decimales. Tenés que hacer yo diría que vos harías la fórmula. Pondría qué valor es el que llega a X, cómo se arma el valor que llega a X. Y ahí igual a tal cosa. Después despejás. Hacía una formulita. O sea, EBL es el valor que es. ¿De dónde sale EBL? ¿Cómo se hace? Tiene que sumar los cuatro primeros. Anda haciendo, sacando. Esto tiene que ser igual, ¿no? Sí, sí. Paso por paso. EAX más FX, ¿no? Por eso, EAX es el valor que vos pusiste. EAX es el valor que vos pusiste que te viene de la TOI. O sea, EAX el valor que sale del WTOI, que vendría a ser el valor que vos tipeaste. En el número de serie. EAX es el serial. Pone, serial es igual a EAX. Sería igual a EAX.
Y ese X viene de la sumatoria de todo el de los bytes. De la sumatoria de las cuatro primeras posiciones del nombre, creo recordar. Sí. Sí. A ver, fíjate, BL, eso viene de BL. No, viene de BL, le mueve BL. Pongo más para arriba. BL, ahí. Y eso BL. Viene de, y BL viene de arriba, de los cuatro primeros bytes, que suma más arriba, ahí. Agarra, ahí. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que, bueno, por si alguien lo ve a posteriori. Sí, tú escríbelo todo, que así es como se aprende. Ir apuntando y... BL, ¿de acuerdo? Entonces, BL. Aquí tenemos cuatro sumas, ¿vale? BL es este. Y efectivamente, entonces, claro, así se ve más claro. Por si alguien lo ve luego en los vídeos. Lo va fíjate que va sumando byte. Primero agarra el nombre más 6, después le suma el nombre, después nombre más 2 y nombre más 4. O sea que va, lo que hace va agarrando caracteres del nombre. Y más 6. Sí, va agarrando distintos caracteres y los va sumando. Nombre más 6, más nombre, más nombre más 2, más nombre más 4. No va a copiar todos los caracteres. Joder, no va a copiar todos los caracteres. Copia el nombre más 2, más 4 y más 6. O sea, va copiando en 2. O sea, va cogiendo las 4 posiciones. Y el nombre. No, me he hecho que no me lo habíamos puesto. Sí, a ese aquí tiene eso exactamente. Creo que bueno. Era, Ricardo, creo que era porque lo hace de 2, 4 y 6 porque cada posición ocupa 2 bytes, ¿no? Lo hiciste en... Porque es W. Sí, sí. Lo hiciste en, joder, en Unicode. Sí, 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 Unicode. Por eso está WToy. Por eso está WToy y todas esas cosas con W. Sí. Para joder un poco. Sí, sí, sí. Dios sabe Dios. eso lo vi, pero luego con lo del botón derecho me volví ahí loco y ya todo esto lo perdí, la verdad. Vale, pues entonces tenemos... En BL, en la suma serial, de... Va a comparar el serial, ¿no? Tiene que va ser a comparar la suma de serial con la suma de los cuatro primeros caracteres que hay en el nombre. De los, efectivamente. Pues si el serial le ponemos, por ejemplo, 4 A's, ¿no? El nombre serían 4 A's. El serial no, el nombre. Sí, calcula primero el 65.043.22, lo que es en decimal. Y así ya vas calculando para atrás. Bueno, lo iba a poner todo en decimal y luego pasarlo... Lo iba a poner todo en hexadecimal para luego pasarlo a decimal mejor, ¿no? Sí, ponlo en decimal. Pon el 65.040 en decimal. Vale, pues tenemos esto en decimal, ¿de acuerdo? Entonces, la más fácil es el serial, ponerle a lo mejor 4 A y una B. Es que me parece que te ha faltado un dato, que tienen que ser, el nombre tiene que ser mayor de 5, creo. O sea, tienes que poner 4 A y una B, por ejemplo. Eso lo veía más arriba. Tiene que ser mayor. Aquí es donde tiene que tener más de 4 dígitos. Sí, pero solo te suma los 4 primeros. Entonces, 4 A, por ejemplo. 4 A, la A es el 41. Que en decimal. Sí, pero ten en cuenta de que lo suma en una variable de tipo byte, o sea, va a haber desbordamiento. Va a dar la vuelta. Después tiene que hacer AND. Tiene que hacer AND con FF para que te dé el resultado en byte. Sí. Al final te vas a tener que hacer en Python eso. ¿Cómo? ¿Perdón? O si no, claro, sumas 41, haces 0x41 por 4. 0x41 por 4. ¿Cero? 41 por 4 en el hexadecimal. 41. Por 4. 4. Igual. 104. Que va a dar 0,4. Que va a dar. Solo es 0,4. En hexadecimal 0,4, porque se está pasando del byte. El resultado es un byte. 0,4. El 1 te lo va a descartar. Sí, ¿te has fijado que todo lo hace en el registro B? Creo que era BL. Sube para arriba. Sí. Todo te lo hace en el BL. Entonces va a haber desbordamiento, pero solo te va a coger el 0,4. Además, ahí lo ve. RBX es 4. Claro. Entonces todo te lo va a hacer en la suma, te la va a hacer en BL siempre. Y hay desbordamiento. Entonces. Si haces una cosa, pone 40 por 4. 40 por 4. Que es arroba. A ver qué pasa.
Pero de todas formas, si hay desbordamiento... Lo primero, no, ahí no hay desbordamiento, pone 40x4, 40... Me daría un poco igual, ¿no? Porque... Ahí está, 40x4 te da cero, con 40x4 te da cero. Eso quiere decir que claro, ese valor queda ya anulado, con las cuatro arrobas. Sí, pero en el caso de que no quedaría anulado, lo puedo utilizar también con la suma, ¿no? Sí, pero el uno no. Pero aquí no lo hace, o sea, Ricardo aquí no lo hace, es otra trampa que ha hecho Ricardo, se podría decir. O sea, tú coges el 0,4, ahí 0,4. Claro, siempre tenés que agarrar el byte, los últimos dos, las últimas dos cifras, el byte, porque si desborda, el procesador trabaja solamente con, está trabajando con el byte. O sea, vale, en realidad, pero, si vuelves a 0,4, vale, pues tu serial se hace de cabeza, 6636, 3,18. Tu serial sería 6636, 3,18. Vamos a probarlo. Y con cuatro A's y una B. Y con cuatro A's y una B. Anótalo por ahí. Cuatro A's eran 41, o sea que tiene que ser mayúsculas. Cuatro A mayúsculas. Sí, cuatro A mayúsculas. Nombre. Sí, pero para probarlo tendrías que hacerlo sin el... Una B. Vale. Para probarlo, hacerlo sin el debugger, porque si no, el debugger te para y no sale. No llegas a ver el cartel. O sea, paralo todo esto y hacerlo fuera del debugger. Vale, a ver si le doy con el, a ver si le doy al ratón, ¿vale? Bueno, por el debugger. Sí, venga, sí, hasta hacerlo. Si no sale, no sale. ¿Qué va a hacer? Si no, alguien que tiene ahí, que pruebe alguno que tiene el botón del medio y listo. El valor que están poniendo. Si alguien tiene alguno con el botón del medio, pruebe esos valores y listo. Total, es probar. Tenés que poner cuatro A's y una B. Arriba, mayúsculas. Igual lo tenés que volver a escribir cada vez, así que... No, y abajo era... ¿Te lo deja poner? Sí. Bueno, y el otro era, el serial... 6636318. ¿No? Sí. 3,18. Y ahora botón de entrar en el cuadradito de abajo. Tiene que dar tres veces. Sí, tienes que darle tres veces. Dos... Más arriba, no te preocupes. Ahí está, incorrecto, nada que ver, porque le diste... Algo está mal, vuelve a probar. No, pero si te sale, porque por ahí está mal ya la cuenta, habría que ponerle el debugger, si no es de última. Si te apretaste tres veces, si te sale mal... Ahí justo, sube un poco más a la izquierda y un poco más arriba, en el centro de ese cuadradito. No, aquí está bien, ¿no? Púsale ahí. Aquí, uno, no. Ah, dos. Bueno, claro, es que... Estás equivocando darle... el botón del ratón. No, yo creo que había que darle, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo voy a bajar y voy a probar yo. Tiene alguno que pruebe, tiene el ejercicio ahí, pruébelo alguno. A ver si con eso da. Lo voy a bajar. A ver, la coordenada supuestamente está bien, porque está, funciona. Estoy equivocado en el número. Probando con el debugger a ver si hay alguna cosa más que nos, por ahí nos olvidamos. Fíjate, pon el debugger ahí cuando compara y fíjate si realmente es ese valor. Yo te voy a decir ahora acá. Pasame los valores que tengo que pasarle. O sea, acá tengo el crack mi fiaca. Ah. Es este. 18. Lo tengo acá. Te lo mando por el chat, ¿vale? No, ya lo tengo, el crack mi fiaca, los valores. Okay. Claro, los valores que tengo que tipear. El de arriba era A, todo mayúscula. 4 A's y un... A ver, ¿y el de abajo, el serial? El de abajo, 65-43-18. 65-43-18. No. Lo volvemos a calcular. Hay algo mal, fíjate que pone un break, pues hay algo que está mal. Seguramente hay algo que está mal calculado. Me dice incorrecto. O sea, hay alguna cuenta. Andá, volvé a parar bien y fíjate con esos mismos valores. Aunque sea FAQ igual a 1, volvé a ponerlo. A vos te decía que la coordenada de pulsación está bien, porque. O sea, la coordenada está bien. Se valida, ¿no? Hay algo que falta más. Algo del cálculo está mal, obviamente. Fíjate bien. Tiene que ser un entero, ¿no? Porque pasa, la cadena la pasa entero y lo estás comparando con un hexadecimal. A ver, en teoría ha entrado.
Voy a ver primero el valor este, si he conseguido que sea igual a 3. Nada, ni esto ni por asomo. Igual ya está cerca, hay que, seguramente hay que pasar algo decimal. Para Ajax. Es que he puesto muy tarde el breakpoint, hay que ponerlo antes para que me entre por el freight. Vale, pues lo pongo aquí. Si le doy aquí, bueno, como voy a hacer el truco, vale, pues debería ser igual. Pero pasa ese valor a decimal y ponlo como decimal en el serial. Es que lo hemos pasado antes a decimal. Antes de empezar a operar, lo hemos puesto en decimal. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hemos empezado. No, o sea, lo hemos pasado antes a decimal, creo. Entonces, el serial. A ver. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Claro, el problema es que el WTOY te lo convierte. El WTOY te lo convierte en el valor decimal de ese valor. Ese es el problema, que nosotros estamos haciendo mal la cuenta. Creo que el 664322 vuélvelo a pasar. Eso lo tienes que hacer en decimal. Decimal, sí. Mira en decimal. O sea, Al, vuelve a hacer la cuenta que tenés en Notepad ese número en decimal. Lo estás haciendo, claro. El 66, 36, 33, 22 está en hexa. Eso es 31, 24. Está en hexadecimal. Correcto. Ahí está el problema. Vale, es 66, 36, 3, 18. Y antes han metido en la caja 65. Vuelve a hacerlo, pero con 66, 36, 3, 18. 4 As, 1 B y 66, 36, 3, 18. Antes han metido 65 en vez de 76. Bueno. A ver, vuélvamelo a decir. ¿Cómo? Perdón. 4 As y 1 B. Bueno, a ver, espera, que lo vuelvo a ejecutar. Sí. 4 As y 1 B. Y el número 66, 36, 3, 18. B y el número 66, 36, 3, 18. Ese es el que hemos metido. No, hemos metido 65. Pero a lo mejor es que me he equivocado al hacer copy paste. Sí, no, incorrecto, en... incorrecto. No. No es. Este valor lo tienes que pasar a decimal y ponerlo sería como decimal, no como esa decimal. Sí, para mí es eso. Ese está como hexadecimal y tiene que pasarlo a decimal. Eso. No. 66, 3, ese 66 tiene que pasarlo a decimal. Eso en decimal es 31, 24, 44, 20. Ese. ¿Cómo? Eso, perdón. Será el valor de. Claro. Este en decimal es 107 millones, 176. A ver, déjame probar. Yo lo voy a probar ahora. Lo pruebo. Prueba. ¿Y funciona o no? Voy a ver. Ahí, espérate, comparo este. No. Ponle un breakpoint y cuando compare, fíjate, a ver qué es lo que está tomando. 66, 36.
31C, pero solo... ¿Dónde, perdona, dónde me dices que le ponga un breakpoint? La comparación ahí donde hace suma los valores de la... De, primero donde suma los valores de la string para ver cuánto da la sumatoria de todo eso. Vale, pues bueno, le vuelvo a dar. Vale. Entonces, ahora aquí el serial 31, 30, 37, vale, es el número. Sesenta y seis, treinta y seis, tres, dieciocho. Vale a X. A X 63, 36, 31C. Porque le añade este que es 4. 66, 36, 31C. Claro, porque vos en realidad al valor tuyo le tenés que sumar el 4. O le habría que sumar el 4 en vez de restarle, sí. O sea, tengo que sumar 8 a este. El 4, bueno, tengo que 4 en hexadecimal. A este, en vez 4, de... 4, 4 siempre. No cambia. ¿Cómo? 4, 4, 4, bueno, 4, vale. 4, entonces, aquí era, este era el valor que añadir 4, pero aquí hay que restarle 4, ¿no? Para que llegue a ser este. Sí. Sí. Queda 18 y aquí me ha dado 63, 36, 31, C. A ver. Está cerca. No está muy lejos. Empezamos de cero. O sea, de cero no, con la suma. EX. ¿Cuánto tiene que dar? La 66. Tranquilo, tómate tu tiempo, no tengas prisa. O sea, le tenés que sumar para que a vos te dé 1C, o sea que lo que vos le pusiste, te quedaste corto. 1C más 1C le faltan 8 todavía. O sea, le tenés que sumar 8 al que le pusiste antes. Le tengo que sumar 8. O sea, tiene que ser ese valor menos 4. El valor de la constante menos 4. ¿Y cuánto da? Parece que hiciste mal esa cuenta vos. Este. Está. Ese valor, menos 4, pasado a decimal, sería, a ver, menos 4, 107 millones. Sí, pero me parece que lo tenés que pasar a... No puede ser. 66, 36, 3, 2, 2 es en decimal. 66, 36, la constante es 66, 36, 3, 2, 2 en decimal. Está pasando mal el valor. No, pero esto está en... Ah, este está en decimal. Espérate. 66, 36, 3, 2, 2 está en decimal. Si vos la pasás a hexadecimal, es distinto. Hexadecimal es 65, vale. 22. O sea, que el valor es en decimal es 66, 36, 3, 2, 2. A eso le restás 4. Sería 65, 36, 3, 2, 2 menos 4. Y ahí fíjate, a ver cuánto da. 6.636.318. Bueno, y ese le pasaste y no te dio recién. Y a ver, volví a no, poner este nunca le hemos dado. Este nunca bueno, le hemos dado. Ese es el que le hemos dado todas las veces. 66, 36, 318, lo tienes ahí arriba. Pero en decimal. Este es el que dábamos al primer intento, Caro.
A mí me funcionó con ese número, lo juro. Ha funcionado con este número. Lo que pasa es que lo tenés que poner tres veces el número. Te lo vuelve a borrar. Cuando te dice incorrecto, lo tenés que volver a poner, porque es incorrecto la primera vez, incorrecto la segunda vez, correcto, y la tercera vez lo tenés que volver a tipear. A lo mejor, como hemos parcheado el byte, ¿no? A lo mejor no ha funcionado. Vamos a probar otra vez. ¿Cómo es el número entonces? Hazlo fuera del debugger para no tener impedimento. Y A, B, y entonces el número, ¿cómo era? 66. El número este de aquí abajo. 66, para que no esté mirando, no puedo mirar ahí. 66, 36, 318. 36. Igual hacelo vos con el debugger, así. 66, 36, 318. Ay, estaba hablando con el chat, estaba silenciado. Angul ha puesto en el chat 4A y una B y el sería 107, 176, 478. Pruébalo. Ah, porque... O sea, seguramente la haya sacado él ya o algo, pero se ha ido. Ah, no, sí, está aquí. Pensaba que se había ido, pero no, está aquí, está aquí. ¿Y por qué nos estamos pasando mal el valor? Debugéalo con ese valor, con 66, 36. A ver qué te... Bugeo entonces lo tenía fuera del debug. Lo de bugeo, ¿vale? Vale. ¿Con este valor? Sí, con ese valor. 4A, una B y ese valor. Lo que pasa es que lo tenés que escribir. Ah, está uno. Lo que pasa es que le estoy dando y no me lo coge. A ver, no sé cómo han ido las pulsaciones de teclado. Es lo primero que voy a comprobar. Lo tiene que hacer alguien que tiene bien el mouse, porque si no te va a dar siempre mal. Ahora voy a probar acá con el debugger. B, y el número era, dijimos, sí, el 66318. Sí. Vale, llega abajo. A ver lo que compara. Quédate en el... A ver lo que compara. Justo en la comparación. Sí. Vale, EAX, ¿qué vale? EAX vale 4. Ahora sí. Hay algo más acá. Hay 65. Vale, pasa, es el 66 a esa decimal. O sea, en la orden CMP EAX tal, pasa ese valor a esa decimal. No, pero esto está en decimal... Pásalo esa decimal. Vale, 65, 43, 22 en EAX. Está bien, la comparación tiene que hacerla bien. Ah, pues igual nos hemos... Igual... ¡Ah! Pues sí. Hay una comparación de FAQ y ya te va genial. O sea, ese es el número. Vale, perfecto, pues... No, algo de eso está mal. Pero... A lo mejor sí, a lo mejor algo está mal. Pues bueno, pues esto... lo que pasa es que ahora... He venido por aquí y no me ha salido el... Lo que pasa es que cuando haces por el debugger no te da tiempo. Hazlo fuera. Sale y vuelve a poner mal. Tiene que hacerlo alguien que tenga bien el mouse y que Ah, pues sí, sí, porque no le puedo cambiar el número. ¿Cómo es el número? Ese es el número. Y bueno, apretá si podés, tres veces. A ver si puedo. A ver, voy a probarlo yo también. Voy a dejarme. Pruebe a alguien que tenga bien el mouse. Espera un momento. Si me lo descargo yo también. Tengo aquí el baúl a mano. Ese era el FIACA 2, ¿no? FIACA, sí. Dos, además no se pone 2B, FIACA. Dos, o sea, Crackme, FIACA 2B. Sí, 2B. Vale.
Ahí me salió, genial, increíble, sí. Ahí me salió. Sí, ¿no? Sí, sí, funciona. Sí, a mí me salió. Pues... Nada, si quieres te dejo que lo compartas por la pantalla para que lo pueda ver la gente. Sí, sí. Salió, lo tenés que hacerlo con un mouse bien y... Con otro mouse, ¿no? Nada, sí, pues sí, me voy a bajar. Si no, que lo ponga, que lo haga como ese que lo estaba haciendo ahí. Bien. Que lo haga Coso, que claro, que lo haga él. A ver. Vale. Tengo el... Ese es el número, sí, es el número. Pasa que no te da tiempo para verlo si lo haces así. Tiene que ser bien hecho con el botón. Pero vale, es eso. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Ha costado. Gracias a vos. No. Aquí sí. Prometo hacer un tute y lo mandaré lo más pronto posible. Ok. Venga, os cedo la presentación. Prueba, a ver, ya que está el número ahí, probalo. A, B, y tenés que darle tres veces con el mouse, sí. Botón del medio. Compartir la pantalla. Vamos a ver. A mí me funcionó. Creo que está... Las dos primeras veces te dice que es incorrecto y la tercera te dice que es correcto. Tenés que volver a... A mí me dijo las dos primeras veces que era incorrecto y después la tercera me dijo que era correcto. Bueno, era 4A, ¿no? Apretá dos veces así nomás, a ver. Apretá ahí abajo con el botón derecho, con el botón del medio, en la parte que corresponde, así como está. Una, ves que está, ya está. Ahora, espera, ahora no, de vuelta no, otra. No, nada más que apretá una vez, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí hiciste dos. No, apretaste tres ya. Ah, que querías que me... Quería apretar dos veces y la tercera, tercera le pongas el serial. Apretá dos veces así nomás. Claro, apretá dos veces así como está, nombre serial, no importa. Apretá. Una, esperá. Ahora dos. Mira, otra. Y ahora le pone A y... B, y era 66, ¿qué? Esperá que ahora estaba por ahí. ¿Dónde estaba el número? 36, 3, 18. 36, 3, 18. Y ahora apretá ahí. Genial. Ahí está. Listo, solucionado. Ahora lo que hace un maldito ratón. Bueno. Es el ratón que hay que tenerlo bien, viste, por el botón del medio, si no, viste, es un medio caca, viste, pero bueno. Algo parecido debe ser, sí. Solucionado, ya está solucionado, ahora que se puede solucionar, se puede hacer perfectamente. Bueno, pues, perfecto. He choteado dos ahora, ese me parece que va a quedar otro día. O alguien hizo algo, No tengo el botón central tampoco, pero los cálculos es eso. Sí, sí. No, yo no lo vi, a ver si alguien... No sé si alguien... ¿Alguien hizo algo, el choteado 2? Se vio el choteado 2. La que claro, viene. Queda para la semana que viene y os prometo que intentaré que mi pantalla funcione y os lo hago yo, pero hoy bueno. No puedo. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. De paso, los demás van practicando y viendo. Está más o menos... Lo tenían ahí más o menos todo ya. Casi. Está bueno. Está tan difícil, pero bueno. ¿Vos cuál hiciste? ¿El que está desempacado o el que está empacado? Porque hay dos versiones. Creo desempacado. Ah. O sea, no lo tuve que desempacar, es el desempacado, sí. Bueno, porque están las dos versiones, está el desempacado, para más o menos ir viendo cómo es la mano, y después está el empacado, que ya hay que hacerlo sin desempacar. O sea, el empacado hay que hacerlo sin desempacar, todo así en randa. Eso ya se me pasa totalmente de mí. Ese sería hacer un video al final. Creo que hay un video. No sé si ya está hecho. Creo que ya está hecho el video. El que pasa por el grupo era el choteado 2, pero sin empacar, ¿verdad? Sí. Pero hay uno ahí, fíjate que hay choteado 2 empacado, ahí el principio. ¿Eh? Sí. Pero que digo que este que has pasado era en este de aquí. Sí, están los dos, el choteado 2 común y el choteado 2 empacado. ¿El que hace el choteado 2 empacado? Vamos hablando con el que hace eso. O sea que ese ya está. Claro, primero habrá que usar otras cosas. No hay que desempacarlo, o sea, hay que hacerlo todo en runtime. Le permito, lo único que le permito aceptado es el DLL Characteristics, se lo permito eso, para que no se rompa mucho los pinotos. Y bueno, el DLL Characteristics a cero, ese es lo único. Normal, ¿no?
a la base del normal, pero... Pero, Ricardo, ¿a qué te refieres? ¿A que vayamos irlo haciendo sin hacer un desempacado como nos ha explicado, bueno, como nos habéis explicado, ¿no? Claro, claro. Solucionarlo ahí en runtime, llegar hasta el EOVP y ir trabajando ahí mismo. Sí, bueno, yo me acuerdo que con Blazer hicimos también herramientas que parcheaban, ¿no? Por ejemplo, programas que tenían temidas los parcheaban en memoria, o sea, en runtime. Bueno, pero acá no estamos hablando de parchear, acá estamos hablando de trabajar ahí mismo. Trabajar en el mismo, o sea, el código se va a armar en la memoria, así que está trabajando ahí. Bueno, pero sí que se desempaca, digamos, se desempaca en memoria y... Sí, o sí, sea, pero me refiero a no hacer el desempacado del dumpeado, el rebuild, el IAT y sí, todo. Sí, vale, eso. vale, te entiendo, ya. A trabajar ahí en la memoria, listo. Sí. Vale, se intentará. No, te no rompe todo lo otro, pero sí que tiene el truco de lo dinámico. O sea, no rompe la IAT, no rompe todo lo demás, pero sí que tiene... Claro, tenés que... No es tan difícil porque no es un packer tan jodido, ¿viste? Es un packer choto. Pero bueno, lo único que sí está bueno es, para hacerlo un poco más fácil, es el DLL Characteristic para que no haya tanto quilombo. Ese sí, le lo dejamos que se puede poner a cero para que no tenga randomización, porque si no es más molesto todavía. Pero el resto se puede hacer ahí mismo, si total es lo mismo. Llegás hasta ahí y lo trabajás. Uh-huh. Bueno, llevamos 2 horas y 20 minutos. Bueno, entonces cortamos para la semana que viene. La pasamos muy bien. Yo ya tuve charla, ahora tuve esto, así que ahora me voy a descansar. Sí, ya está bien. Pero estoy muy contento de que hayan hecho, está muy contento que 2 ejercicios que están lindos estos. Bueno, el primero era, no era tan difícil, pero el de Fiaca estaba un poquito más bravo. Uh-huh. Bueno. Nos vemos entonces la semana que viene, si hay o si no la otra, no sé cuándo haya. Sí, más o menos calculo que las juntadas oficiales estamos en tratativa de que vuelvan a mitad de febrero, porque se tienen que alinear varios planetas. Primero que volvamos todos de vacaciones, que los de hackear, que son los que dan la plataforma y todo, estén también y tengan todo el mundo esté, ¿no es cierto? Entonces más o menos calculamos que están por ahí a mitad de febrero, por ahí el sábado 16, quizás ya haya juntadas oficiales. Pero bueno, okay. Mientras seguimos haciendo esto, están divertidas también, ¿no? Van haciendo y está buena también. Sí, buena. Si no pasa ningún inconveniente, la semana que viene podemos armar otra. Y... Bueno, nos vemos entonces, la verdad que mucho venga, gusto. Venga, pues hasta la semana que viene, a ver si podemos. Vale. Bueno, listo. El que lo grabó, por favor, súbalo a algún lado, ¿no? Sí. Todos los miles que lo grabaron, resulta que ahora no grabamos nada. Subimos cada uno la versión, porque cada uno, la pantalla ¿no? se graba de una forma, no. Subimos cada uno la versión y la que más tal la sube y ya está. Bueno, listo. Acuérdense de ponerlo en algún lado. Muchas gracias a todos por venir, la verdad que muy contento. Venga, chao, gracias a ti, Ricardo. Hasta luego.